Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos que nos sintonizan a partir de ahora a través del canal oficial de Med2G2. Sean ustedes muy bienvenidos a este segundo día de Med2G2 International Week. En este momento, pues vamos a dar por inicio oficialmente a nuestro Learning Day, así que doy el paso a nuestro primer ponente. Bueno, y nuestro primer ponente de hoy precisamente es Manuel Rodas. Manuel es consultor en tecnología en LED computación. Pertenece a la Red Iberoamericana de Educadores Innovadores, embajador en Guatemala para MEC2-GEC2 International, líder del grupo de trabajo de e-educación de la Internet Society, capítulo de Guatemala, y miembro de la Comisión Intersectorial de Educación de CINCID. Manuel nos acompaña hoy con tendencias educativas y tecnologías para el 2021, no sin antes decirle que Manuel es consultor en LED computación. Manuel, el escenario es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Álvaro. Nuevamente, buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches. Es para mí un gran gusto poder estar participando en esta semana muy importante, ¿verdad?, para la organización Med2G2 International y que sea una semana de mucho, mucho, mucho aprendizaje y de coworking a todos los que estamos pues participando activamente a través del canal oficial de Facebook Live. Quiero contarles que durante este día del evento vamos a tener participaciones muy interesantes de amigos, de colegas, de docentes, que pues son muy polifacéticos y que hoy por hoy, justamente por la mañana, platicaba con uno de ellos. Nos tenemos que reinventar constantemente, ¿verdad? ¿Y por qué pasa ese proceso de la reinvención? Pues porque justamente los cambios tan disruptivos que se están dando en la actualidad nos llevan de alguna manera a que nosotros como docentes que nos hemos visto de alguna manera ya empujados a salir de la zona de confort para ampliar nuestra zona de aprendizaje, porque eso es necesario, también nos permite empezar a pensar en otro tipo de actividades, en otro tipo de dinámica que nos va a permitir, en este caso, pues estar más acorde, más con el concierto que está sucediendo a nivel global y que está directamente relacionado con temas que pasan por educación. Así que entre estos amigos, colegas en la docencia, en diferentes niveles, pues vamos a contar con la participación de Marcela Casas de Colombia, de Harold Saldaña de Guatemala, de Eric Miranda de Panamá, del Lakshmir Hamir de Venezuela, de Paola Vera de Venezuela, de Patricia Escobedo de México, de Laura Sánchez de México, ¿quién se me pasa? Frank Lázaro también de Colombia, Jason Muñoz también de Colombia. Y en general, pues espero que no se me haya olvidado alguno, si no, pues voy a tener el gusto igualmente de presentarlos más adelante y donde vamos a tener una serie de charlas en el formato TED. Realmente así van a ser muy, muy centradas en temas muy, muy particulares, específicos. Y vamos a cerrar el día con un panel foro, ¿verdad?
Orlando Castro también nos acompaña, que es de Colombia. Platicar un poco de esto que son los entornos actuales y de esas nuevas tendencias que se van a estar dando en la educación del siglo XXI, pasa también por comprender que hay muchas tecnologías que en la actualidad están incursionando muy fuertemente en nuestra vida. Por ahí hay un influencer español que lanza un libro y en ese libro ya nos comenta acerca de una quinta revolución industrial, ¿verdad? Ahorita estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que es una revolución de tecnologías que están irrumpiendo fuertemente en todos los sectores, ¿verdad? Sobre todo en el sector empresa, en el sector industria, por supuesto, con el tema de pandemia, el uso de tecnología se ha hecho más fuerte a nivel de la sociedad. El día de anoche justamente estábamos en un tema relacionado pues con este comercio electrónico que también se disparó. Hoy 8 de cada 10 personas en las grandes ciudades por lo menos hacen consumo y utilización de pues este tipo de comercio electrónico, de hacer peticiones a través de la web, de medios digitales como puede ser un WhatsApp, un Telegram, etcétera. Una dinámica que incluso también pasa por el uso más de ese dinero digital, ¿verdad? Entonces estamos en una plena transformación digital de muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana y que también pasa por nosotros. Nosotros estamos en ese proceso ahora más que nunca, y que yo se lo comento a muchos colegas, a muchos docentes a los que capacito, deben de iniciar así muy seriamente ese proceso de actualización de su sistema operativo personal, de una transformación digital que yo me debo de, en este caso, hacer y que pues nos va a ir llevando de a poco a esa quinta revolución industrial que pasa por una revolución de las personas. Esa es la revolución propiamente de la tecnología, de la forma en que está incursionando. Vamos a empezar a ver tecnologías más fuertemente presentes en el campo educativo. Estas pasan, por ejemplo, por todo lo que tiene que ver con el uso de realidad aumentada, de realidad virtual, la incorporación de la impresión 3D, la inteligencia artificial, ¿verdad?, que cada día va a estar más presente en todo lo que nosotros hagamos. Y no digamos todos los recursos y herramientas que estas tecnologías de la información y de la comunicación hoy nos permiten desplegar con nuestros estudiantes, ¿verdad? Un repunte en el desarrollo del pensamiento computacional que va a potenciar justamente esas competencias digitales tan necesarias que incluso cuando hablamos un poco de esas inteligencias múltiples de Howard Gardner, donde al inicio eran 7, luego apareció una octava, ahora ya se está hablando de una novena, que es justamente esa inteligencia digital y que tenemos que desarrollar fuertemente si queremos ser exitosos en el siglo XXI y si como docentes también deseamos que nuestros estudiantes desarrollen esa inteligencia digital, que pasa también mucho por el fortalecimiento y la comprensión de lo que es el ser un ciudadano digital, ¿verdad? Y con temas de ciberseguridad que pues van a empezar a conformar esta nueva realidad. Por ahí unos dicen nueva normalidad, ¿no? Es tu realidad actual y van a venir muchas más, sobre todo en esta década. Va a ser de cambios muy, muy, muy disruptivos al 2025. Y que también están alineados de alguna manera con objetivos de desarrollo sostenible y obedecen a políticas globales que sí o sí se deben de dar si queremos realmente salvar a nuestro planeta, ¿verdad? Porque este movimiento también pasa por esos momentos que tenemos que tener de conciencia que si no
reutilizamos, si no reusamos, si no reciclamos, si no somos conscientes con nuestro medio ambiente, el calentamiento global va a continuar. Este calentamiento global también nos va a llevar a problemas más graves y va a haber un punto de no retorno. Entonces, tenemos que entender esto también. Y fuera de toda esta parte tecnológica, ¿qué se viene en la parte ya puramente pedagógica? Bueno, ya se habla de una educación híbrida, esa educación híbrida que necesita justamente de esos recursos de tecnología, de ese gran soporte que actualmente se tiene, que es la Internet, y que también tenemos que luchar mucho por mantenerle de alguna manera, pues que sea accesible a todos, que sea neutral, que tengamos la libertad de poder utilizarla, claro, de forma adecuada, ¿verdad? La no injerencia en ciertas situaciones. Y cuando estamos conscientes de todo eso, pues entonces también tenemos que pensar en que vamos a incorporar metodologías activas de aprendizaje. Y en esas metodologías activas de aprendizaje viene toda la parte que tiene que ver con qué tendencias se van a marcar. Y si me hablan de educación híbrida, por ahí lo puedo hacer match con el blended learning, ¿verdad? Y ese blended learning lo tengo que aprender a hacerlo match también con el aula invertida, que es una práctica pedagógica que me va a permitir realmente ser exitoso en mi labor docente cuando yo comprendo que el aprendizaje hoy por hoy está en manos del estudiante. ¿Por qué? Porque en la dinámica que se está dando, él está en casa aprendiendo y está aprendiendo a través de recursos de las TIC. Ya hay que quitarse el chip de la mente de tratar de llevar ese modelo tradicional obsoleto de la presencialidad a el modelo de videoconferencias. No sirve, es desgastante, y es desgastante no solo para el docente, sino también para el estudiante y el padre de familia, que le ha tocado que acompañar a los más pequeños. Cuando yo comprendo cuál es el modelo de aula invertida y que yo estoy construyendo todos esos recursos que le voy a entregar a mis estudiantes en una plataforma, en un entorno virtual de aprendizaje bien construido, y que él va a tener la disponibilidad de encontrar ahí la información, de ver una videoclase que yo le preparé y que se la estoy entregando y la puede ver N cantidad de veces hasta comprenderla, y que yo le lanzo retos y que yo aplico aprendizaje basado en proyecto, aprendizaje basado en servicio, que incorporo todo lo que tiene que ver con gamificación también, que me atrevo a utilizar todas esas metodologías activas de aprendizaje, y que hay un diseño universal del aprendizaje que también me va a permitir ser inclusivo en ese momento. Yo entonces voy a ser un docente realmente del siglo XXI. Y no pasa solo por tecnología, pasa también en cómo yo me reinvento, cómo yo me convierto en ese docente innovador que va a dar un plus, ¿sí? Así que, pues, en nuestras manos está hacerlo, ¿verdad? Ser realmente esos docentes innovadores que van a hacer una entrega eficiente, ¿verdad? De, pues, recursos que le permitan al estudiante que hoy por hoy autogestiona su aprendizaje, el crear esos conocimientos nuevos, el contextualizarlos rápidamente, el llevarlos rápido a la cotidianidad y que realmente sea un aprendizaje significativo. Estas tendencias van a pasar por aplicación de metodologías activas de aprendizaje, la implementación mucho de los recursos de las TIC, el microlearning, el blended learning, el aula invertida. Todo esto es parte de la educación híbrida. Así que ánimo a todos y de verdad a actualizar su sistema operativo personal. Gracias por estar acá, pues, acompañándonos en esta primer charla, y estamos, pues, ya atentos a recibir a nuestra segunda participante, que en este caso es nuestra querida amiga que nos saluda, Marcela Casas, desde Colombia.
Saludos también a maestra Amieli Sosa Martínez, ¿verdad? Que pues ya está ahí atenta desde Guatemala. Álvaro, si hay por ahí alguna consulta, algún comentario para poder participar y hacer dinámico esto, saludos a José Luis López, también, ¿verdad? Desde Guatemala. Gracias, gracias por estar acompañándonos en esta jornada muy, muy, muy enriquecedora del Learning Day. Manuel, únicamente agradecimientos, saludos, preguntarle a la audiencia que está en la transmisión de dónde nos acompañan, cuáles son sus expectativas del Learning Day. Y nada, ya desde Colombia se alista Marcela Casas. Excelente, excelente. Vamos a estar ahí sí que conectados a lo largo de estas 4 horas, ¿verdad? Muy atentos a estas entregas de valor que se están generando. Ya está también aquí nuestro amigo Anderson Tablante. Saludos desde San Antonio, Texas. Él es otro de nuestros ponentes. Saludos a Alejandra Mancía también. Gracias por estar al pendiente desde Mazatenango, Suchitepéquez, Guatemala. A Connie, saludos hasta México. Gracias por acompañarnos en este día tan especial dentro de la Semana Internacional de Med2Head2. Damos paso, pues, a nuestra siguiente participante, ¿verdad? Nuestra siguiente ponente, una muy querida amiga que nos va a compartir, en este caso, sus experiencias de mi parte y de parte de LEC Computación, la empresa que de alguna manera también represento. Les doy mucho las gracias por estar acá con nosotros y mantenerse al pendiente. Ya tenemos acá a nuestra querida amiga Marcela Casas. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Hola, Manuel. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Pues ya aquí todos muy emocionados, ¿verdad? En particular de nosotros que vamos a poder compartir con todos nuestros, pues vamos a decirle así, televidentes, ¿verdad? A través de el canal oficial de la red social de Facebook Live de Med2Head2. Déjeme platicar un poquito acerca de Marcela Casas. Ella es de Colombia, es magíster en gestión de la tecnología educativa. El tema que hoy va a compartir con nosotros es un tema muy, muy especial. Es licenciada en educación especial con especialización en administración de la informática educativa, magíster en gestión de la tecnología educativa. Es MIE expert de Microsoft, reconocida, ¿verdad?, a nivel mundial. Es un reconocimiento especial que nos hace Microsoft. Coordinadora de educación de Mutuo, que es una corporación, una iniciativa, un proyecto muy especial que ella lidera junto con su esposo. Y el día de hoy, pues vamos a tener a bien poder escuchar acerca de este tema que la apasiona, que es didáctica de la inclusión. Así que, Marcela, bienvenida. El piso es todo tuyo. Muchas gracias, Manuel, por esa presentación. Y bueno, antes de comenzar, saludarlos a todos. Muy buenas tardes. Y también dar un agradecimiento y un saludo muy especial a Carberry Mitchell, que es la presidenta de Med2Head2 Internacional, por esta oportunidad, y a Álvaro Pinilla, que junto con Carberry coordinaron toda esta semana tan maravillosa que estamos teniendo en este momento. Bueno, yo voy a compartir mi pantalla. Regálenme 2 segundos, me dicen por favor. Ustedes ahí sí la alcanzan a ver. Manuel, tú me colaboras, por favor, me indicas si están viendo mi pantalla, por favor. Ya, Manuel, está cargando Marcela. Ok, Álvaro, hola. Sí, ya la empezamos a ver. ¿Está en modo presentación? Perfecto, ya la estamos viendo. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, sí, como les dijo Manuel, gracias, Álvaro. Como les dijo Manuel, el tema es didáctica de la inclusión. Y ustedes ven ahí en el título que tecnologías de la información y la comunicación está
resaltadito, está como en mayúscula. Y en la medida que vamos viendo la charla, nos vamos a dar cuenta por qué es que resalté estas TIC en este título. Para comenzar, quiero que trabajemos unos conceptos que me parece importante para todas las personas que nos están viendo. Y el primer concepto es el de competencia. Entonces, a veces cuando estudiamos pedagogía, cuando somos educadores, nos enseñan en la universidad ciertas metodologías, ciertas estrategias, ¿sí? Pero resulta que la educación, la docencia como tal, es, digamos que, pensaría yo que la única profesión en donde definitivamente tenemos un modelo antes de empezar a ejercer de más o menos unos 12, 15 años. Porque usted antes de ser educador, usted pasó por manos de educadores. Entonces, digamos que el cerebro ya está como muy viciado con un modelo de cómo se enseña, ¿sí? Y si usted viene de una cantidad de maestros que tuvieron una forma de enseñar tradicional, usted como que, por más que en la universidad le enseñaron estrategias diferentes, tiende a caer nuevamente en una enseñanza un poco tradicional. Entonces, enseñamos temas. Ciencias naturales no tiene nada que ver con matemáticas, matemáticas no tiene nada que ver con castellano, castellano no tiene nada que ver con inglés, y enseñamos entonces estas materias de forma aislada, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante tener claro qué es una competencia? Porque la competencia nos va a abarcar como una transversalidad de las áreas y de los temas como tal. Chomsky, en el año 1985, en uno de sus trabajos más importantes sobre el lenguaje, estableció el concepto de competencia como la capacidad de disposición para el desempeño y para la interpretación. Y nos vamos a enfocar en la interpretación porque no solamente se trata de interpretar un texto, también el contexto se interpreta. Cuando yo soy competente, interpreto el contexto y logro resolver problemas de la cotidianidad. Yo soy maestra de básica primaria, entonces enseño a sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero el estudiante realmente está en la capacidad de ir a una tienda y saber que me van a devolver tantos billetes de tal denominación, o de que debo entregar tantos billetes de tal denominación para que a mí me entreguen el dulce que quiero comprar. Sí, eso es algo que el estudiante debe saber para la cotidianidad, ¿cierto? O en el momento en el que soy docente de castellano y enseño ciertos temas de castellano, le estoy enseñando al estudiante a que tenga una comunicación asertiva en el momento en el que está en un grupo social, ¿sí? Teniendo una conversación. Entonces, las competencias tienen que ver con eso, con que la educación responda a las necesidades del contexto. Recordemos que los chicos se están educando ¿para qué? Para salir a un mundo laboral, ¿sí? No solamente para saber ciertos temas que yo les estoy enseñando diariamente en el aula de clase. El otro concepto que quiero que trabajemos es el de necesidades educativas especiales. Estas necesidades educativas especiales, digamos que las tienen personas que necesitan una atención, como dice la palabra, especial. Y se va a derivar de diferentes grados y capacidades personales. Tienen que ver con orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que las necesidades educativas especiales son las que tienen un diagnóstico, ¿sí? Cuando tengo un estudiante diagnosticado que requiere el apoyo de un equipo interdisciplinario, puedo hablar de necesidades educativas especiales, ¿cierto? Muy diferente a las necesidades educativas comunes que a veces se confunden con las necesidades educativas especiales. Esas necesidades educativas comunes son aquellas que comparten todas las personas, pero que también deben estar expresadas dentro del currículo regular. ¿Por qué? Porque es que resulta que yo soy docente de inglés. Llego al aula de clase, estoy explicando un tema, llevo un mes explicando un tema y Pepito Pérez no me entiende el tema. Entonces yo digo, ¿será que este estudiante tiene algún diagnóstico? Y lo remito porque pienso que tiene necesidades educativas especiales. Pero es que resulta que Pepito Pérez lo que tiene es desmotivación con el tema que yo le estoy enseñando. Nunca lo ha motivado el inglés, ¿sí? Los maestros que le han enseñado inglés no han llegado a ese punto tan importante como es la motivación. Pepito Pérez no tiene un diagnóstico, ¿sí? No tiene una necesidad educativa especial, tiene una necesidad educativa común, ¿cierto? Hay otro estudiante que llegó al aula de clase y resulta que lleva un mes en una dificultad familiar, sus padres están divorciando. El estudiante no tiene cabeza para estar pensando en que tiene que
atender a la clase del profesor, ¿cierto? Entonces yo empiezo a decir, bueno, ¿ese estudiante tiene una necesidad educativa especial? No, sería una necesidad educativa común. Y si a esto le sumamos a que todos los chicos aprenden de una forma completamente distinta, ¿sí? Los cinco dedos de la mano no son iguales, el cerebro funciona de formas diferentes. Hay unos estudiantes que son kinestésicos, otros que son visuales, otros auditivos. Entonces ya es cuando el maestro comienza a verse en esas dificultades dentro del aula de clase de que hay una cantidad de estudiantes que no están adquiriendo aprendizajes realmente significativos, ¿cierto? Y el otro término, el otro concepto, es el de inclusión educativa. Y es que este concepto yo diría que es relativamente nuevo, porque al maestro en determinado momento le dijeron, tiene que empezar a incluir, ¿sí? En la década de los 80 yo recuerdo que llegó el concepto de integración, que realmente surgió como para disminuir esa brecha con las poblaciones vulnerables, y en la educación empezó a utilizar ese término de integración y nos decían a los profesores, tengan a los estudiantes dentro del aula de clase, pero el estudiante no era partícipe, ¿sí? Simplemente voy a sonar un poquito dura, pero hacía como parte del inmobiliario, ¿cierto? Pero ya en la década de los 90 nos dicen, venga, inclusión educativa, entonces la UNESCO define la inclusión como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes. Miren qué interesante, todos los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa cuando en el aula de clase, país latinoamericano, tengo 35 estudiantes dentro del aula, 5 con necesidades educativas especiales, 10 con necesidades educativas comunes y 20 que tienen diferentes formas de aprender? ¿Qué hace el maestro en estas circunstancias, en esta situación? Pero es que resulta que yo no puedo seguir excluyendo al estudiante y dejándolo ahí sentado y diciendo, no, es que definitivamente el estudiante no me aprende. ¿Sí? Pero es que a mí como maestro me toca ser dentro del aula de clase padre, madre, psicólogo, médico, y aparte de eso no me capacitaron lo suficiente para decirme que tengo que responder a un proceso de inclusión educativa. Entonces aquí es donde quiero mostrarles cómo las tecnologías de la información y la comunicación se pueden volver aliadas en ese proceso de inclusión educativa. Resulta que aquí tenemos que tener muchísima creatividad, porque yo puedo utilizar herramientas que son para educadores, ¿cierto? Pero yo también puedo comenzar a utilizar herramientas que son un poco más simples, ¿sí? Y que son del común de los chicos para cosas completamente distintas dentro del aula de clase. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo a un estudiante que utilice una herramienta como Spreaker, que es una aplicación en donde las personas que se dedican a hacer podcasts, los hacen y aparte los comparten? ¿Qué pasa si yo le digo al estudiante, bueno, vamos a utilizar esta herramienta, te la voy a enseñar a manejar? Entonces el estudiante ahí está adquiriendo una herramienta, el aprendizaje de una herramienta que más adelante cuando salga al laboral le va a servir. Y le digo, vamos a utilizar Spreaker para que tú hagas un podcast para tus compañeros donde les vas a enseñar un tema X. El que enseña aprende dos veces, ¿cierto? Entonces el estudiante, aparte de que va a estar muy motivado, ¿sí?, va a utilizar una herramienta tecnológica y va a aprender el tema que yo le estoy enseñando. Y estoy respondiendo a la diversidad, porque ahí estoy apuntando a diferentes estilos de aprendizaje, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo aparte le digo a ese estudiante, mira, es que tú puedes, luego de tener tu podcast, lo puedes editar con Movie Maker? Entonces, una herramienta que también es para editar videos, pero yo también puedo editar audios en ella. ¿Y qué pasa si yo le digo, luego lo vamos a subir a esta plataforma para que tú lo compartas con los amigos que tú quieras? Entonces, estoy dando en el clavo, estoy dando a la motivación. Entonces, es comenzar a utilizar herramientas TIC para ese proceso de inclusión. ¿Y qué pasa cuando yo le digo a un estudiante, vamos a utilizar Sway, que es una herramienta que normalmente se utiliza para hacer presentaciones empresariales? Digo, vamos a hacer una revista digital o vamos a hacer un libro digital que luego vas a poder compartir, ¿sí? Cuando el cerebro se sorprende, logra aprendizajes realmente significativos y esto termina sorprendiendo al estudiante y está siendo partícipe de su aprendizaje, ¿sí? Y hay ciertas estructuras cerebrales que van a empezar a modificarse, ¿cierto? Porque está aprendiendo una cantidad de cosas al mismo tiempo, no solamente sentado mirando un tablero, o haciendo las mismas actividades con guías que estamos acostumbrados a hacer. Que no estoy diciendo que sean malas, pero que a veces
yo tengo un estudiante con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad y pretendo que con la misma guía del otro compañerito que está sentado, él aprenda, pero es que él no logra centrar la atención por más de 30 segundos, ¿sí? Entonces, cuando yo logro sorprender ese cerebro, el estudiante tiene un aprendizaje realmente significativo. SCAR me puede servir para hacer intercambios culturales donde el estudiante no solamente me vea a mí, sino que vea a otros maestros, que vea a otros compañeros, ¿cierto? Entonces, aquí es donde les digo que las TIC se pueden convertir en aliadas para ese proceso de inclusión educativa y que aparte de eso puede ayudarnos a que los estudiantes tengan un verdadero aprendizaje significativo. Y aquí es donde quiero hablarles, Manuel, ahorita les comentaba de Mutuo Corporación. Es una corporación que nace en la ciudad de Medellín, en Colombia, y que tiene como principal objetivo trabajar por la innovación social. Entonces, tenemos una línea dedicada a los maestros. ¿A los maestros para qué? Los maestros en este momento estamos viviendo una situación muy complicada, ¿sí? Porque no nos prepararon para lo que estamos viviendo y para la inclusión educativa tampoco nos prepararon. Entonces, en Mutuo, lo que queremos es ayudarle al maestro a que aprenda a hacer adecuaciones curriculares, flexibilización curricular, que aprenda a hacer planes caseros, porque nos dejan la responsabilidad a los maestros, pero ¿qué pasa con el padre de familia? El padre de familia también tiene que ser partícipe de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias de aula, Mutuo acompaña a esos maestros para que aprendan a tener unas estrategias de aula completamente acordes a la necesidad del aula como tal, ¿sí? A que transversalice, a que no tenga que dar ciencias naturales aparte de matemáticas, sino que por medio de un proyecto de aula para la inclusión, ese maestro pueda abarcar todos los temas y se reduce trabajo para el maestro y se aumenta aprendizaje para el estudiante, ¿sí? En Mutuo también tenemos capacitaciones para el manejo de herramientas TIC para la inclusión. Entonces, no solamente es enseñarle al maestro a manejar la herramienta, sino también darle ideas de cómo puede utilizarlas y con qué población puede utilizar estas herramientas, ¿cierto? Entonces, es la invitación a que comencemos a utilizar estas herramientas y a que busquemos entidades que apoyen estos procesos y que nos ayuden a podernos capacitar. El maestro en este momento tiene que reinventarse, ¿sí? Y Mutuo Corporación les puede a ustedes ayudar con este proceso, ¿cierto? Antes de terminar, yo quisiera que cada uno haga un ejercicio en este momento, si lo puede hacer, o si no lo puede hacer en este momento, cuando terminemos la charla. Y es tomar un lapicero. Y van a escribir esta frase que a mí me encanta, que es de Jerome Bruner, doctor en psicología, que dice que el descubrimiento fomenta el aprendizaje significativo. Pero el reto que tengo en este momento para ustedes es que escriban esta frase con la mano izquierda, independientemente de cuál sea su mano dominante. ¿Por qué quiero que hagamos este ejercicio? Porque en parte el maestro debe ponerse en los zapatos de ese estudiante que no está siendo incluido dentro del aula de clase. Cuando yo escribo con la mano que no es dominante, me dicen que definitivamente tengo que escribir con esa mano y no puede ser con otra. Me veo en serias dificultades. Entonces, puede que hayan quienes realmente escriban con la mano izquierda, esa sea su mano dominante, y lo van a escribir bien. Hay otros que su mano derecha es la mano dominante y van a escribir, van a tener dificultades para escribir con la mano izquierda. Y hay quienes son ambidiestros y no van a tener tampoco dificultades. Entonces, eso pasa en el aula de clase cuando yo llevo una estrategia y digo que tiene que ser así que se haga. Entonces, es adaptar, incluir y buscar apoyar a esa diversidad. Bueno, les agradezco mucho por la atención. Nos pueden encontrar en Facebook como a mí como Marcela Casas, Mutuo Corporación también en Facebook y en Instagram, Marcela Casas también y Mutuo Corp. Y esperamos pues que haya sido de su agrado la charla, que fue corta, pero ahí quedamos en contacto para que todos los maestros que necesiten ese apoyo en lo que les digo, el tema de inclusión educativa, adecuaciones curriculares, flexibilización curricular, puedan entonces contactarse con nosotros para ese apoyo. Muchas gracias, Marcela. Muy enriquecedora tu charla, ¿verdad? De mucho aprendizaje y para que conozcan justamente estas iniciativas
este emprendimiento de Marcela, ¿verdad?, que está llevando a cabo en su país, la dinámica en que ella maneja también todo este tema de la inclusión, el de comprender que realmente la educación va más allá de simplemente transmitir conocimientos o en el modelo tradicional que se venía haciendo, sino que tenemos que ser muy empáticos y ponernos también en los zapatos de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y cómo poder ayudarlos a que ellos crezcan. No es de llenar de contenidos, sino de que ellos exploten todo su potencial, ¿verdad? Así que muchas gracias, Marcela. Te manda felicitaciones, Miss Aminta Sosa, ¿verdad? Ella está bien, bien atenta a todas estas actividades. Y dinos, Marcela, cuéntanos, ¿qué se viene para el viernes? ¿De qué se trata eso del Pink Day? Bueno, el Pink Day va a estar maravilloso y ninguna de las mujeres que está en este momento conectada se lo puede perder, y los hombres también, claro, ¿cierto? El viernes vamos a tener todas nuestras speakers mujeres que nos van a mostrar cómo podemos nosotras, con ese, digamos, ese toque femenino, marcar la diferencia, ¿sí? Yo les decía a ellas, vamos, es que nosotras las mujeres podemos cambiar el mundo, tenemos esa sensibilidad para hacerlo, entonces vamos a trabajar emprendimientos de mujeres. ¿Sí? Ese día no se pueden perder todas las intervenciones que habrán, todas las charlas que van a ser maravillosas. Gracias, Marcela. Y justamente Marcela es la encargada de liderar ese día, ¿verdad? Siempre los invitamos a seguir nuestras transmisiones a través de los canales oficiales de Facebook Live, de Med2G2 International, de la Unión Internacional de Empresarios, porque el medio que también estamos saliendo a través de Facebook Live. Se viene el día de mañana el Blue Day, que sería la contraparte del Pink Day, ¿verdad? Y en este caso liderado por nuestro buen amigo Jorge Estrada. Y el día sábado que tenemos el Personal Branding Day, que tampoco se pueden perder. Así que muchas gracias, Marcela. Gracias por acompañarnos en este día dedicado al Learning Day. Y pues seguiremos haciendo esa sinergia. Te manda saludos José Rafael Rivero desde Maracay, ¿verdad? Gracias por estar en esta transmisión. Un fuerte abrazo, amiga. Bendiciones. Y gracias, vamos, Manuel, dando ya paso a nuestra siguiente ponente. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias, Marce. Y ya se nos viene nuestra siguiente ponente. En este caso es otra muy buena amiga, otra colega docente. Ella es de México. Así que, pues, estamos ya ahí atentos a que pueda entrar a participar. Nuevamente, les recordamos que estamos en vivo desde el canal oficial de Facebook Live de la organización Med2G2 y de Unión Internacional de Empresarios. Y tenemos ya acá con nosotros a Patricia Escobedo. Déjenme contarles un poquito acerca de Patricia. Ella es mexicana, es subdirectora de gestión. El tema que va a compartir con nosotros el día de hoy es el corcho pedagógico. Y para conocer un poquito más de ella, pues resulta que es profesora de educación primaria con 35 años de experiencia, licenciada en administración educativa y maestra en educación, con campo en tecnología educativa, escritora de varios textos motivacionales en revistas digitales y plataformas educativas, y especialmente escritora de libros infantiles. Y que no hace mucho, pues justamente lanzó uno de estos libros. Así que, bienvenida, Patricia. El piso es tuyo. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Desde la Ciudad de México estamos el día de hoy con ustedes en este importante Learning Day que organiza la organización Med2G2 Internacional. Le agradezco a la ingeniera Carveri Mitchell y a Álvaro Pinilla, que son los que se están encargando de ejecutar toda esta magnífica semana en la que muchos ponentes están dando información muy relevante.
Y bueno, en particular, después de lo que comentaba Manuel, voy a iniciar con una frase que es muy bonita, que tiene que ver con los docentes. Cuando me invitaron a participar en este evento, pues estaba yo como los niños cuando le van a mostrar sus juguetes a los otros niños y van a platicar con ellos de lo que están aprendiendo y conociendo. Y pues bueno, en este caso particular, a mí me apasiona mucho la cuestión de la vocación magisterial, el ser maestro, no solo por el simple hecho de ponerme frente a un grupo de estudiantes, sino por toda la inmensa maravilla que se puede generar al estar en contacto con ellos. Entonces, bueno, aquí está la frase que tiene que ver con los maestros: que alguien toque mi vida es un privilegio. Tocar la vida de alguien es un honor, pero el ayudar a otros a que toquen sus propias vidas es un placer indescriptible. Para las personas que llevamos muchos años en la docencia, pues esta frase es muy relevante en razón de la importancia que tiene el tocar las almas y las vidas de otras personas para siempre, que es la labor que hacen todos los docentes que estamos frente a un grupo de alumnos, adolescentes o adultos, dándoles clase de algo. Y bueno, en este caso particular, mi participación tiene que ver con el corcho pedagógico. Y bueno, se las voy a platicar. Es una pequeña reflexión, un pequeño cuento que tiene que ver con ello. Un supervisor visitó una escuela primaria. En su recorrido, algo le llamó la atención. En una de las aulas, una maestra estaba escondida en su escritorio. Los alumnos tenían un gran desorden y el cuadro era realmente caótico para el que lo veía de fuera. Decidió presentarse. Entró al aula y le comentó a la profesora: con permiso, soy el supervisor. ¿Tiene algún problema, maestra? La maestra le comentó: estoy abrumada, señor. No sé qué hacer con estos estudiantes. No tengo láminas, no tengo libros. La Secretaría de Educación no me ha mandado ningún material didáctico. No tengo recursos electrónicos. No tengo nada nuevo que mostrarles ni qué decirles. Estoy aterrada. El inspector, muy sorprendido, vio un corcho de estos que se utilizan para poner mensajes en la parte de atrás de los escritorios o bien para dar mensajes de periódicos murales. Lo tomó, lo observó, observó a los alumnos y dirigiéndose a los alumnos les dijo: oigan, alumnos, chicos, ¿qué es esto que tengo en mis manos? Los estudiantes le dijeron: pues un corcho, profesor. Bueno, ¿y de dónde viene el corcho? Ah, le levantó la mano una alumna y le dijo: pues de las botellas, ¿no? Es el que se le pone a las botellas para cerrarlas. Otro le dijo: no, lo hacen con una máquina, cortan la madera, hacen todo un procedimiento y con una máquina después sale ese corcho que usted tiene en sus manos. Ah, de la madera. ¿Y de la madera qué más se puede hacer aparte de un corcho? Ah, pues se puede hacer un barco, se puede hacer una silla, se puede hacer una mesa. Ah, hablaste de un barco. Y si hablamos de un barco, ¿puedes venir a dibujarlo al pizarrón? Sí, claro. Se paró el alumno y dibujó el barco. Y este barco, tú que estás viéndome, ¿de a dónde va a ir? ¿A qué país te gustaría que fuera? Ah, pues me agradaría que fuera a un país que está en alguna república, puede ir a República Dominicana, por ejemplo. Bueno, ven a dibujarme el lugar al que va a llegar el barco. Y entonces, ¿a qué puerto te gustaría que llegara? Ah, pues a tal puerto. Y tú sabes, en ese país al que va a llegar el barco, ¿cuál es su gastronomía? ¿Qué es lo que comen? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son sus bailes? ¿Qué se produce? ¿Café, chocolate, maíz, trigo? ¿Qué canciones hay, por ejemplo, en ese país donde tú estás hablando que va a llegar tu barco? Y entonces, con toda esa dinámica, comenzó una tarea extraordinaria de geografía, de historia, de música, de economía, de literatura, hasta de religión, porque cada quien empezó a hablar y a mencionar situaciones diversas del lugar al que iba a llegar el barco, sacado, mejor dicho, del asunto del corcho. La maestra que estaba sentada quedó impresionada con lo que estaba escuchando y al término le dijo: profesor, le agradezco mucho, entendí perfectamente lo que tengo que hacer con los alumnos. El inspector se retiró, pasó un año y al año siguiente que regresó fue de nueva cuenta a esa escuela a hacer una revisión y observó de inmediato
que la profesora que había visto el año anterior seguía en las mismas características, sentada en su escritorio, con el grupo todo revuelto, haciendo gran movimiento y tal. Y entonces le dijo, maestra, ¿qué sucedió? ¿Sí supo utilizar los conocimientos que le traté de dar en esa ocasión? Y le dijo, ay, inspector, qué bueno que vuelve. Fíjese que después de que usted se marchó, no encontré el corcho. Y entonces, pues, ya no supe qué hacer debido a que ya no tenía el corcho. Entonces, ¿se llevó el corcho? ¿Me lo puede devolver? Esta pequeña historia viene a colación de que nos cuenta que en ocasiones, si no se tiene la vocación y si no se tienen los talentos para estar ante un grupo de alumnos, es muy complicado poder hacerles llegar la información que se tiene al respecto. Entonces, en este caso, habría que preguntarles a todos los docentes y a todos los que desean ser docentes en el futuro, si ustedes tienen su corcho o se fueron con él o nunca lo han encontrado. Y esto más que nada tiene que ver con la vocación, con la importante importancia de saber en qué momento y bajo qué recursos transmitirles a nuestros alumnos la enseñanza. Todos tenemos algo que compartir y si somos docentes, el campo es inagotable. Tenemos como si abriéramos el lugar de Alibaba, una cantidad de tesoros en cada uno de nuestros alumnos que podemos darles a conocer de manera muy diferenciada. Lo importante es encontrar nuestro corcho y saber que a través de él podemos tener una gama inimaginable de conocimientos que se pueden obtener. De una pequeña hoja de papel se puede dar una clase magnífica. Hablando con los alumnos se puede trabajar con ellos de manera muy, muy, muy peculiar. Entonces, bueno, es importantísimo que conozcamos la importancia de saber si tenemos nuestro corcho, si se lo llevó el supervisor y ya no vamos a saber qué hacer, si lo perdimos o si lo tenemos con nosotros. Y esto, bueno, tiene mucha, mucha razón en cuanto a la vocación y la sabiduría que como docentes debemos de tener al trabajar con niños. Hace un momento Marcela Casas nos compartía el trabajo con niños que tienen alguna situación peculiar de aprendizaje y de ahí tenemos que tener miles de recursos para poder saber trabajar con ellos. Eso lo va dando la experiencia, pero en particular, clara marca, la vocación. El saber cómo conducirnos con cada uno de nuestros chicos para poder impartirles y tocar sus propias vidas, que es con lo que comenzaba mi participación. Acá tengo otra frase que me encontré que me pareció muy bella. ¿Qué es un maestro? No es aquel que enseña algo, sino aquel que inspira al alumno a dar lo mejor de sí para descubrir un conocimiento que ya tiene dentro de su alma. Y eso, bueno, es básico que lo sepamos como docentes para poder transmitirle a nuestros alumnos nuestro conocimiento y nuestra sabiduría a través de un pedazo de corcho, a través de una hoja de papel o contándoles alguna historia, que esa es una cuestión que yo en mi particular experiencia les puedo compartir. Tener un libro infantil, poder transmitirles a ellos alguna historia a través de un texto infantil o que ellos lo escriban o que vayan creando con nosotros el texto, ayuda mucho a generar una gran imaginación en los alumnos que es básico en el trabajo diario. Entonces, pues bueno, esta es mi participación en cuanto a el corcho pedagógico y la importancia de la docencia vinculada a la pasión y a la vocación. Esas son cuestiones como que muy básicas. Todos somos estrellas cubiertas de piel, dice por ahí un texto. La luz que buscamos ya está dentro de cada uno de nosotros. La cuestión es explotarla para que nuestros alumnos también encuentren su propia luz. Y eso se realiza de maneras muy, muy diversas. Todos los que me están escuchando sabrán que la vocación es básica para que la enseñanza y todo lo que tengamos que trabajar con ella se vaya dando como magia. Esa es una parte muy, muy importante. Los invito a escucharme los días miércoles en Bálsamo para el Corazón y en Facebook en el espacio de Miss Patty para que puedan leer historias, compartir historias y coincidir en lo que yo les digo. Es un caleidoscopio maravilloso de colores en los que todos vamos poniendo un pequeño cristalito y vamos compartiendo la manera de trabajo del día con día. Le agradezco a la organización Med2 Head2 Internacional la invitación a este evento y en particular a Carver Mitchell y a Álvaro Pinilla y a Manuel, que es el que está realizando estas actividades con nosotros de manera muy particular para poder dar nuestros saberes y nuestros conocimientos en este Learning Day tan valioso. Entonces, pues bueno, aquí concluye un poco mi participación en cuanto a el corcho pedagógico y la importancia de,
saber qué hacer, en qué momento hacerlo y cómo imbuir a nuestros estudiantes de historias en las que ellos puedan explotar su imaginación, su creatividad y sus saberes que tienen ahí guardados y que es cuestión nada más de saber yéndoles explotar para que vaya creciendo este maravilloso caleidoscopio, en este caso educativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti, por tu intervención, por las reflexiones que nos haces, ¿verdad? Y esto es para todos los docentes. Yo hoy en la mañana invitaba justamente en un taller puramente técnico, tecnológico, que estaba realizando con un conglomerado de docentes de una corporación educativa de acá de Guatemala, hacíamos esa reflexión, ¿verdad? Que no es solo la parte que tiene que ver con ciertos recursos de tecnología, sino que también esa parte que pasa más por el docente y que tu tema encaja mucho con lo que pues, nos venía comentando también maestra Marcela, ¿verdad? Este momento que estamos teniendo, donde a través de las redes sociales estamos aprendiendo, ¿verdad? Y a pesar de que son cápsulas bien, bien específicas, son de mucho crecimiento. Y la invitación es que sigan conectados, que nos acompañen nuevamente, repito, a través del Facebook Live de MED2 G2 International, de la Unión Internacional de Empresarios. Y que pues los animamos también a participar activamente, si tienen alguna consulta, pues algún comentario en particular que nosotros podamos compartir. Por aquí está saludos de Luisa Zárate, saludos Miss Patti y gracias por estar ahí al pendiente de la transmisión. No sé, Patti, ¿alguna reflexión adicional que tú nos quieras dejar? Pues básicamente la enseñanza deja huella en todas partes. Nosotros como educadores somos los que vamos formando a todas las personas que posteriormente se vuelven profesionistas. Entonces, la huella que vamos dejando desde preescolar hasta que terminamos en la universidad de formar a los alumnos es básica. Entonces, bueno, la enseñanza que deja huella, yo siempre lo he mencionado, no se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Lo que podamos transmitir a nuestros estudiantes para la vida, aparte de las cuestiones académicas o en este caso ahora virtuales a través de esta pandemia en que hemos tenido que cambiar nuestras maneras de dar e impartir nuestro conocimiento, van marcando la huella en los alumnos de una u otra manera. Entonces, es básica la cuestión de la vocación, la pasión hacia el estudio y hacia la educación de nuestros estudiantes. Mil gracias por la invitación. Excelente, muchas gracias, Patti, maestra Patricia Escobedo, ¿verdad? Por este espacio que nos ha otorgado y compartir con nosotros en esta dinámica del Learning Day o Día del Aprendizaje, ¿verdad? En el cual todos estamos aprendiendo mucho. A mí me gusta mucho este tipo de dinámicas. El poder participar en este tipo de actividades, de conversatorios de alguna manera, que son de mucho enriquecimiento, ¿verdad? Quiero invitarles también especialmente para que no se pierdan de los momentos que vamos a tener con el World Coffee Week, que en este caso es un momento en particular que vamos a tener el 13 de noviembre. Y ese evento, pues, pasa un poco más para hacer esa parte de coworking, ¿verdad? Así que ustedes están cordialmente invitados también. El encargado de liderar ese evento va a ser nuestro buen amigo Orlando Castro, que también lo vamos a tener el día de hoy más tarde en los foros. Y por ahí ya se está preparando nuestro siguiente panelista, nuestro siguiente speaker, perdón. Gracias nuevamente, Patricia, por estar aquí con nosotros. Esperemos que te quedes toda la jornada, si te es posible, ¿verdad? Y que, pues, sigamos en esta buena sinergia que se ha generado a través
de pues estos lazos de amistad que también la organización Med2G2 ha realizado, ¿verdad? Y que pues también nos tiene a nosotros en determinados grupos. Tenemos un grupo en particular que es Docentes en Tecnología, que es justamente para dar también visibilidad a todos aquellos docentes que se animen a exponer el trabajo que hacen, ¿sí? Los docentes deben de entender que no se debe ser solo líder dentro de ese salón de clases o dentro de la institución educativa. Tú tienes que ser líder de tu comunidad. Tenemos que resarcir la labor docente. Y hoy, más que nunca, está en nuestras manos que ese título tan importante que te dice ser maestro realmente representa una gran responsabilidad, pero que también significa un reconocimiento especial de la sociedad. Pero pasa por nuestras manos y pasa porque seamos nosotros los que logremos ese resarcimiento. ¿Ok? Así que gracias, Patricia. Un fuerte abrazo nuevamente hasta México. Bendiciones. Y pues ya tenemos acá listo, preparado a nuestro siguiente speaker. Él es un amigo que nos acompaña desde Panamá, desde el hermano país de Panamá. Es el maestro Eric Miranda, al que pues ya vamos a tener en unos momentos acá con nosotros, ¿verdad? Recuerden, están los otros días del evento. El día de mañana tenemos el Blue Day, ¿verdad? Así que pues los esperamos que estén también ahí atentos desde el inicio en el horario Guatemala, pues son a partir de las 2 de la tarde, para en el caso de Panamá, Colombia, Perú, pues el inicio es 3 de la tarde en su uso horario. En el caso ya de Venezuela, República Dominicana, pues iniciamos a las 4 de la tarde. Y en los países más al cono sur, ¿verdad? Como es el caso de Chile, Argentina, Uruguay, pues el inicio es a partir de las 5 de la tarde. Sin olvidarnos, ¿verdad? Que también está el Personal Branding Day, que va a ser el día sábado. Así que, pues vamos a ver si ya tenemos acá a Eric Miranda acompañándonos en la sala. Saludo, maestro. Rodas. Mucho gusto, Eric. No sé si tienes apagada tu cámara, que todavía no te veo. Tengo un problema en cámara, posiblemente solamente fotografía. ¿Hay un feedback? Sí, un poquito de feedback tenemos por ahí. Tengo problema en cámara, lo que me voy a compartir pantalla directo. Ajá. Y saludo de Panamá, maestro Rodas, muchas gracias por la invitación y saludo a todos los que observan este magnífico y magno evento el día de hoy. Muchas gracias, maestro Eric. Bueno, pues entonces ya lo tenemos acá, bienvenido. Hago un poco presentación de maestro Eric Miranda Patiño. Él es docente universitario, fundador de la red Verano TIC. Es otra red, ¿verdad? Bien interesante, que hace entregas semanales y algunas entre semana, que están relacionadas justamente con toda esta dinámica que se está sucediendo, pero él nos va a contar más acerca de qué se trata esto de Verano TIC. Es docente de informática de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Tiene una maestría en tecnología de la información empresarial y especialidad en entornos virtuales de aprendizaje. Y justamente va a compartir con nosotros esta iniciativa que se llama Verano TIC, un proyecto de acceso abierto al conocimiento. Así que, maestro Eric Miranda, bienvenido. El espacio es todo tuyo. Ok, muchas gracias, maestro. Voy a compartir pantalla. Me indica solamente si se observa.
Ok, se ve la presentación, maestro. Perfecto, Eric. Ok, gracias. Bueno, mi nombre es Eric Miranda, de Panamá, docente universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí, también fundador de la Red Académica Internacional Verano TIC. Hoy, 11 de noviembre, les tengo el gusto de presentarles la importancia del acceso abierto al conocimiento y las TIC agregué, con el ejemplo que hemos, o la experiencia que hemos logrado con Verano TIC desde los primeros años que se creó esta red o proyecto inicial. La educación en situaciones de emergencia, una experiencia de Verano TIC, previamente una frase que publicamos al inicio de la pandemia fue la siguiente: estamos en el siglo de la era digital y en medio de una pandemia del COVID-19, mientras los médicos y enfermeras hacen lo imposible para salvar vidas, los profesores y maestros tenemos el compromiso de salvar la educación. Su servidor, Eric Miranda Patiño, esto fue escrito en el mes de abril del presente año. Y es de felicitar a maestros de Latinoamérica, profesores, educadores, que precisamente han luchado para mantener el aprendizaje vivo, el aprendizaje utilizando las tecnologías. Esto siempre lo recalcamos en distintos programas en Verano TIC, indicándole, motivándole a los profesores que sí se podía. Estaban difícil las cosas, el COVID nos tomó de sorpresa, pero en la red teníamos ya una experiencia a la cual ahorita van a ver a continuación en las siguientes diapositivas, que hemos logrado compartir conocimiento en este tiempo de pandemia y capacitar también con este proyecto que surgió en el 2012. En el año 2012 surge Verano TIC, un proyecto que muchos me preguntan si teníamos la visión o pensábamos el impacto que se iba a lograr o el crecimiento de la red. Y yo les digo, tengo que serles sincero, no pensé que se iba a lograr este impacto o este alcance tan hermoso que es compartir conocimiento en esta era digital. Hemos compartido conocimiento una serie de especialistas de Latinoamérica, coordinadores de Verano TIC en distintos países de Latinoamérica, de totalmente ad honorem, o sea, gratuitamente. No hemos compartido nuestro conocimiento, nuestro tiempo para capacitar desde el 2012 hasta la fecha. Y en pandemia se ha logrado producir más material audiovisual de conocimiento que en ninguno de los años anteriores. Hemos brindado, ahorita van a observar, estos son algunos de los banners que se creó Verano TIC, que tuvo su evolución de manera modalidad virtual, luego pasamos a una modalidad virtual presencial, es decir, una modalidad mixta, y luego del 2017 surge un fenómeno, la modalidad virtual se estaba dejando de trabajar y se utilizó mucho la modalidad presencial. 2017-2018, nos visitan inclusive rectores de algunas universidades, autoridades, profesores de distintos países de Latinoamérica, nos visitan a Panamá, en la provincia de Chiriquí, para desarrollar el proyecto. Ya conocían el proyecto virtual e inicia la modalidad presencial. Observamos una debilidad en ese momento y de que en 2017-2018 se inicia la presencial y se olvida la virtual. Y ahorita les voy a continuación, después de esta lámina, a presentar un proyecto que surge para volver a la virtualidad y a buscar experiencia más con el compartir conocimiento en la virtualidad más que en la presencialidad. ¿Qué es Verano TIC? Un proyecto de acceso abierto al conocimiento llamado Verano TIC. Consiste en coordinar y organizar eventos académicos, conferencias, ponencias, talleres, congresos, que hemos realizado ya 2 congresos en Latinoamérica con universidades latinoamericanas. El último que se desarrolló fue con 4 universidades de Sudamérica en conjunto con Verano TIC. Y estamos colaborando de manera ad honorem con coordinadores y expositores nacionales e internacionales. Este proyecto surge bajo la necesidad de ofrecer los conocimientos que permitan un buen uso de las tecnologías de la información y comunicación como herramienta
mediadora en el proceso educativo y empresarial del siglo XXI. Este proyecto Verano TIC Webinar surge precisamente a lo que les hablé hace unos segundos sobre la modalidad presencial. Se estaba volviendo el 2018 a solamente se utilizaba la modalidad presencial. 2018 seguíamos con la modalidad presencial que es buena. Para nosotros la veíamos bien, pero en realidad el proyecto surgió era con la modalidad o la tendencia virtual para llegar a más personas, no solamente a cierta área de un lugar, sino a más personas. Entonces decidimos combinar ambas, seguir con la presencialidad y seguir con la virtualidad. Y se crea el webinar, un webinar por mes, el proyecto Verano TIC Webinar. Se crea en el 2018 con tres universidades y Verano TIC. Y tenemos ya Verano TIC Webinar desde el 2018 hasta la fecha. Se desarrolla todavía por tradición un webinar mensual. Pero tenemos otro programa, como lo hablaba el maestro Roda, el programa 20-20.0, que es un programa que lo hemos desarrollado, lo hemos brindado todos los sábados hasta la fecha, desde casi inicio de parte de la pandemia hasta la actualidad, los sábados de 7 de la noche, 8 y media, 9, dependiendo los temas que se brinden, a veces nos extendemos hasta las 9 de la noche. Y tenemos un público de distintos profesionales, educadores de Latinoamérica y a nivel de Panamá. Y todo esto de manera totalmente gratuita. Tenemos más de 100 grabaciones ya en el canal de expositores, especialistas de Latinoamérica y de Europa también que han participado. En este periodo de pandemia, con la experiencia que nos reunimos precisamente en el 2018 a retomar nuevamente la virtualidad, siempre recalco que esa decisión nos ayudó a tomar experiencia hasta la fecha cuando inicia la pandemia, porque iniciamos en el 2018 nuevamente la virtualidad ya con un canal de YouTube más activo, utilizando otras herramientas para transmitir, brindar capacitaciones, talleres, congresos, dos congresos con Universidad de Los Llanos en Colombia, una Universidad de Brasil, la Cooperativa de Colombia, la Universidad Nacional de Trujillo y también una Universidad de Bolivia, donde está el coordinador de Verano TIC en Santa Cruz, Bolivia, el doctor Carlos Bravo Reyes. Hemos creado esos colaborado y organizado estos congresos en conjunto con estas universidades y también hemos brindado a distintas instituciones, al Ministerio de Educación de Panamá, a instituciones privadas sin fines de lucro, le hemos brindado capacitación, inclusive a la empresa, a la Cámara de Comercio en mi provincia, le hemos colaborado para transmisión de algunos eventos que ellos han realizado y también algunas pequeñas capacitaciones que le hemos brindado cuando inició la pandemia y posterior a lo que vivimos en la pandemia. Hemos brindado transmisiones y también ayudado con algunos expositores que son coordinadores de la red o amigos de la red Verano TIC. ¿Dónde surge este proyecto? Eso siempre finalizo estas presentaciones indicando dónde surge, dónde inicia. En el 2012 inicia el proyecto Verano TIC. ¿Y dónde surge? En un lugar agrícola, un lugar que está rodeado de plantaciones de, no sé cómo le llamen en sus países, nosotros le llamamos palma africana, palmas aceiteras, arados para el arroz. En una sede regional bien rural, como observan aquí, surge la idea, yo planteé la idea, busco los especialistas, desarrollamos el proyecto Verano TIC con una cantidad de expositores internacionales, inclusive había uno, dos de España, tres de España, que nos colaboraron, y había más público virtual en ese momento que presencial. Casi nadie creía en ese momento en este proyecto virtual. La modalidad virtual, no sé si en sus países, pero ahora en el COVID-19, donde se ha desarrollado por la situación especial que nos
implica o nos trae el COVID-19. En este caso, de una manera obligada, surge la necesidad de utilizar la modalidad virtual. Nosotros iniciamos la modalidad virtual y nos veían mal. Algunos decían que eso es... No, algunos de verdad lo confesaban, decían que eso no implica trabajo. Eso a lo mejor es querer la virtualidad, no es lo mismo que la presencialidad. Y sabemos todos lo que hemos trabajado en la virtualidad y ahora, en el tiempo de COVID, nos estamos dedicando más. Hay más trabajo que en la presencialidad. Muchos, yo les digo, muchos compañeros, yo quisiera volver a la presencialidad porque ahí yo tenía un horario fijo. Ahora no, ahorita realicé una reunión con una comisión. A esta hora, por lo general, mi horario de trabajo ya estaba libre, pero hasta los domingos trabajamos. Sábado, cuando los estudiantes nos llaman, nos escriben, estamos ahí tarde, noche o en la mañana. Entonces la virtualidad exige más trabajo. Es algo muy bonito. Surge este proyecto en esta área regional. Y miren con cuánto. Yo tengo 600 megabits en este equipo ahora mismo. Y yo siempre le digo, cuando se quieren hacer las cosas, se hacen. A veces tenemos todas las tecnologías, tenemos todo lo que es comunicación a disposición, pero depende del ser humano hacer un proyecto, iniciarlo. En ese momento solamente teníamos de 1 mega a 2 megabits. Y les estoy hablando que en mi computadora yo tengo en mi casa 600 megabits en este momento. 600 megabits. Y se está desarrollando este evento con ustedes en Guatemala, distintos países de Latinoamérica, con esta red de ustedes, y se están haciendo las cosas, sea con poco internet, algunos desde el celular. En ese momento nosotros éramos con internet de microondas, viajaba esa señal 4 o 5 kilómetros y estaba entre 1 a 2 megabits, dependía si había un buen tiempo, bajaba la calidad de la velocidad. Pero hicimos el primer proyecto Verano TIC en esa sede regional que observan ahí, con Sky, en ese caso era limitado. Ahora YouTube, puedo llegar o podemos llegar a cualquier cantidad de personas sin necesidad de restricciones. En ese tiempo sí había restricciones y sigue, todavía el Sky tiene sus restricciones, solamente que la transmita vía YouTube también, como lo pueden hacer ustedes o lo podemos hacer acá también en Verano TIC. Transmitimos vía el canal Verano TIC y ya la restricción de cantidad de personas no hay. Pero lo importante, miren, con 1 megabit a 2 se transmitía. Hoy 600, algunos tienen más. No hay excusa, no hay excusa. Y en la era digital yo le indicaba a muchos docentes, estamos en la era digital, no podemos decir que no se puede continuar el aprendizaje. Hay que buscar experiencia, hay que ver qué se puede hacer, qué mejorar. Podemos mejorar, pero si no hemos iniciado, nunca vamos a ver cuáles son las debilidades que tenemos o las carencias que tenemos. Y entre esas carencias o debilidades sabemos que la señal, la conectividad, a veces existe la conectividad, pero la parte social y con todo lo que estamos pasando ahora los países latinoamericanos, y principalmente en Centroamérica y el Caribe, con las tormentas que han azotado nuestros países. Ejemplo, aquí en Panamá hemos tenido que suspender en mi área de trabajo las clases virtuales porque hay jóvenes que han perdido equipo. Jóvenes que no están viviendo en su casa en este momento por la tormenta o el huracán ETA que hace poco pasó por Centroamérica y rogando que no nos venga otra tormenta que está observándose en satélite y solamente prepararse y pedir a Dios que no suceda algo similar o prepararnos lo que venga. En este caso surge Verano TIC y muchas preguntas para finalizar. ¿Qué es ¿Por qué Verano TIC? Surge el 13 al 17 de febrero del 2012. Verano TIC ahora se realiza durante cualquier momento del año, sea invierno o verano, pero en ese momento era verano en Panamá, un verano de febrero 2012, y surge el verano, el sol, el logo se agrega el sol y la arroba de tecnología. Entonces, ahí surge el logo de Verano TIC, el sol de verano y la tecnología, la arroba, como manera de representar lo que es la parte de comunicaciones. Y surge el proyecto Verano TIC en un área rural llamada el Distrito Barú en un verano del mes de febrero del 2012. Hoy ya se conoce ese proyecto que anteriormente éramos 2, 3 personas, ya hay un equipo de trabajo, un equipo ad honorem
de grandes amigos, grandes colaboradores, grandes coordinadores de Latinoamérica, que ya desarrollamos ese Verano TIC. Surge ahora la Red Académica Verano TIC, brindándole colaboración a universidades de Latinoamérica, Panamá, en cuanto al Ministerio de Educación también le hemos brindado colaboración constantemente. Tenemos a universidades a nivel de Panamá, Latinoamérica, vuelvo a repetir nuevamente, también, no solamente está exclusivo para Panamá, sino para el lugar que se requiera. Y si algún coordinador de Verano TIC requiere colaboración en alguna de sus instituciones o lugar donde vive, nosotros estamos siempre con esa anuencia y esa amistad que tenemos virtual, porque la mayoría no nos conocemos solamente virtualmente, algunas, dos, tres unidades nos conocemos presencial, pero cada coordinador está en su país y colabora, sea en su país o con el país que se requiera la capacitación. Tenemos todavía algunos eventos en el mes de noviembre y hay participación en algunos congresos, y de igual manera finalizamos en diciembre con un evento en Colombia, y de ahí sí tomar unos días de libre de vacaciones hasta el mes de enero, primero Dios, iniciar nuevamente las labores de trabajo ad honorem, que esto es fuera de nuestro trabajo de universidad, fuera de nuestro trabajo el que trabaja en una empresa. Esto es un servicio que brindamos todos a la sociedad de Latinoamérica. Aquí están mis datos, y antes de finalizar, maestro, sí me gustaría presentarle, vamos a mis datos personales. Aquí está la, no puedo dejar de presentar, porque Verano TIC no es Eric Miranda, Verano TIC son coordinadores de Verano de América Latina y Europa. Aquí tenemos al coordinador de con los Llanos de Colombia, el doctor Javier Vargas, el doctor Herbert Oliva, coordinador Salvador y México. Tenemos también al ingeniero Jason Arango, coordinador de Verano TIC en Villavicencio, Colombia. La magíster Rusia González, la provincia de Panamá, es la coordinadora. Linda Martínez, coordinadora de Verano TIC en Mérida, Venezuela. Ingeniero Marvin Soto, gran amigo de Costa Rica, es el coordinador de Costa Rica. Doctor Pablo Ojeda, coordinador de Caracas, Venezuela. El doctor Juan Domingo Farnós, coordinador de España. El doctor Raúl Rodríguez, coordinador de Verano TIC en la región de los Santanderes, Colombia. El doctor Carlos Bravo Reyes, coordinador de Verano TIC, Santa Cruz, Bolivia. La doctora María Esther Cabral, coordinadora de Verano TIC, Paraguay. El magíster Antonio Delgado, coordinador de Verano TIC en Puerto Rico. El doctor Luis Crespo Berti, coordinador de Verano TIC, Ecuador. Y el magíster Dielmer Giraldo, coordinador de Cali, Colombia. Ya pronto tenemos una reunión para agregar los coordinadores de Brasil, Perú, y posiblemente también estamos en el proceso de Nicaragua, que tenemos una colaboradora en Nicaragua, la profesora Vianey, que nos está colaborando también en Nicaragua, y vamos a ver el tema en la reunión para lo que es la parte de los coordinadores de estos países. Totalmente gratuito, cada uno ad honorem brinda su servicio gratuito. Igual contamos con amigos de Verano TIC, entre esos el doctor Alberto Caña, creador de mapa conceptual, siempre está colaborando con nuestra red. De España hay otros expositores, también nos colabora, y en Latinoamérica de igual manera, entre esos también el maestro Rodas hace poco nos colaboró y lo consideramos parte y amigo de nuestra red, es un amigo de la red. El maestro Rodas nos brindó un tema en uno de los programas de 20-20.0. Con esto finalizo, maestro, muchas gracias. Gracias, Eric, por tu participación, y pues si no hay coordinador para Guatemala, levanto la mano, ¿verdad?, para también apoyar esta okay, red. Gracias, maestro. ¿Verdad? Al final de cuentas, ya lo mencioné, la educación se está internacionalizando, y hoy más que nunca toda la región de América Latina tenemos que, de alguna manera, manejar un mismo estándar, compartir nuestras experiencias, esa parte que tiene que ver con el conocimiento que hemos desarrollado en cada una de nuestras áreas, ¿verdad? Compartirlos con todos los colegas,
recibir también retroalimentación de las experiencias de cada uno de ellos y, sobre todo, innovar, ¿verdad? Ustedes, de alguna manera, se adelantaron a muchas cuestiones, lo veían extraño y eso creo que sucedió a nivel de toda la región, pero ahora es una realidad. Y nos preparamos ya. Gracias nuevamente, en este caso, a Maestro Eric Miranda. Nos preparamos ya para recibir al siguiente ponente, pero previo a eso, quiero recordarles que vamos a tener nuestra actividad que tiene directamente que ver con el World Coffee, que en este caso es el momento del workshop, de alguna manera de hacer ese coworking. Es un evento pues dirigido especialmente para todos los miembros de la organización Med2G2. Así que pues los dejo por acá para que ustedes lo vean. Muy bien, ya tenemos por acá a nuestro amigo Harold Saldaña, ¿verdad? De Marcas Personales GT, quien es nuestro siguiente participante en este Learning Day. Quiero pues presentar oficialmente a mi amigo, es un paisano también de acá de Guatemala. Harold Saldaña es consultor empresarial y potenciador del talento humano. Es doctor en administración de empresas y capital humano en Universidad Galileo de Guatemala. Tiene una maestría en administración, administración MBA con especialización en mercadeo. Y también se desempeña como catedrático universitario. Y desarrolla pues algo muy, muy en particular que tiene que ver con marcas personales. Y el día de hoy, justamente, lo que va a hacer es platicarnos acerca de esa marca personal del docente. Así que, bienvenido, Harold, y pues el piso es tuyo. Gracias, Manuel. Qué gusto saludarte. Desde Ciudad de Guatemala, un cordial saludo a todos los amigos que nos siguen en Med2G2 Internacional el día de hoy, en esta tarde. Pues la verdad, tengo el gusto de compartirles un tema que es la marca personal docente. Sí, para nosotros los formadores de ese talento humano que día a día trabajamos con ellos en el ambiente universitario, pues no han terminado las clases todavía acá en Guatemala, en el ambiente de la docencia tanto primaria, secundaria y a nivel medio, pues ya terminó el ciclo escolar, pero pues muchos de los colegas docentes ya están preparando la planificación para el siguiente año calendario. En todo esto también hay que resaltar el tema que el docente es una marca trascendente, ¿sí? ¿Cuántas veces te ha pasado a ti, amigo docente, que te llegan a saludar a un supermercado alumnos que tú les diste clases hace más de 10 años? Hace más de 15 años, hace más de... ¿Qué quiere decir esto? Es de que tus alumnos siguen teniendo ese posicionamiento de marca por lo bien que tú influiste con ellos, el valor que les pudiste generar y en base a esto, pues también crear con ellos una identidad. Una identidad que fue tu propia marca personal como docente ante ellos, pero que también los estás haciendo tú trascender en la vida. Así que hablemos un poco de la marca personal del docente. Primero, yo te preguntaría cómo está esa promesa de marca ante tus alumnos. ¿Qué es lo que el mercado hoy busca? ¿Busca un docente que sea buen conocedor de las TIC, por ejemplo, de las tecnologías de informática y comunicación, que pueda interactuar en la realidad con ellos de lo que pasa actualmente en estos entornos actuales? Debes tú también tener en cuenta ese enfoque que tú estás asumiendo con tus alumnos. Es decir, por ejemplo, la parte de retroalimentación,
es muy importante. ¿Qué proceso de retroalimentación y de feedback tienes tú con tus alumnos? ¿Cómo tú analizas para poder generar soluciones para ellos? ¿Sí? Y te preguntaría también cuáles son esos 7 factores con los cuales tú vas a generar esa marca personal con tus alumnos y tú la llegas a construir. A través del primero de ellos, que es la planeación, que es ese proceso lógico y ordenado donde tú vas planificando esos momentos y esos avances con los cuales tú vas a crecer en la vida para poder trascender ante los demás. Esto, amigos docentes, va muy de la mano de tu plan de vida, ¿sí? Por eso es que muchas veces tus alumnos están pendientes de ti. Si tú ya tienes otro título en el cual creciste académicamente, tú llegaste a ser ganador de algún premio, tú tienes también la oportunidad de trascender con ellos desde el punto de vista de qué es lo que tú estás avanzando en ese plan de vida. Y es por eso que el segundo factor es la coherencia, ¿sí? Tú tienes que ser coherente entre lo que dices con lo que ejecutas. Tienes que mantener esa línea, ¿sí? Debes de tener una perseverancia porque la marca personal no se construye en un día o en un año docente, sino que se va a construir mucho en el paso de ese plan de vida que tú tienes, pero también en el avanzar constantemente en cada uno de tus proyectos. Tus alumnos van a ver siempre los valores, es decir, esos principios que te rigen y que no son movibles. Un cordial saludo a José Luis López, que nos manda ahí un saludo desde Med2 G2 Internacional. Le mandamos un saludo, gracias por estar en esta transmisión. Te decía también que el siguiente aspecto es que te tienes que enfocar en ti, porque no vas a tener que enfocarte en nadie más, crecer a través de otras personas, sino que enfocarte en cómo tú puedes trascender a los demás, pero dejando una buena enseñanza tú ante esas personas. El siguiente aspecto, amigas y amigos docentes que nos acompañan en este Learning Day, y que les diría colegas, ¿verdad? Como dijo Manuel, pues yo tengo un poco más de 6 años para 7 años de dar clases en universidades. Pues realmente, y también pues he sido pues docente en otro tipo de programas, voluntariados, etc. Miremos en esta parte también el siguiente factor, y es la parte de comunicar. Muchas veces uno de los errores para nosotros como docentes es no comunicar lo bueno que estamos haciendo, y entonces a veces es como que nos quedamos con esa buena información, es decir, que no transmitimos ese nuevo logro que hicimos, estos nuevos avances con la siguiente promoción, que uno de nuestros alumnos se volvió destacado en algo. ¿Por qué no también nos acostumbramos a compartir ese tipo de comentarios? Es parte de ese proceso de proceso de enseñanza-aprendizaje, donde tú también puedes compartir lo bueno que has logrado con tus grupos que tú has gestionado. Algo importante también es utilizar las TIC. Hoy por hoy las redes sociales es un buen ejemplo, la parte de cómo tú manejas tus canales digitales para crear algunos contenidos, donde también pues sigas teniendo esa pista y ese seguimiento de tus alumnos. Debes de potencializarte enfocándote actualmente en visualizar esas tendencias, manejar un relacionamiento con los alumnos, tener un buen enfoque en la calidad basado en actualidad, en estás tú manejando tus temas. Establece también sobre los niveles de teoría aplicada y maneja motivación con tus grupos de alumnos, maneja también un dominio de temas con ellos. Tienes también que manejar tus oportunidades. ¿Y cómo vas a manejar esas oportunidades tú como docente? Las vas a tener primero que todo que tener mapeadas, ¿sí? Este es algo muy importante porque muchas veces perdemos muchas oportunidades de crecer con nuestros grupos de trabajo por no tener mapeadas estas oportunidades. Entonces, es muy importante que tú crezcas a través de ese mapeo de las oportunidades con tus alumnos y cómo puedes crecer en esos grupos de trabajo con ellos. Tienes que hacer un llamado a la acción a ejecutar, no solo planifiques, tienes que también ejecutar con tus alumnos. Crea alternativas para los alumnos en el punto de vista de no volverte muy rígido, sino tener cierta flexibilidad que permita tener diferentes niveles adaptativos al proceso de enseñanza-aprendizaje. Aprende de tus alumnos, actualízate. También tienes que manejar y potenciar bien esas bases de datos para tu manejo de temas. No te olvides, por favor, amigo, colega docente, que tus alumnos son tus clientes. Y entonces,
como cualquier proceso, pues tú tienes que enfocar en clientes que en tu caso pues son tus educandos. Debes de comprender lo que significa ese entorno para tus alumnos, donde van a haber aspiraciones de ellos, donde ellos tienen sus propias metas, cómo manejan y evalúan sus realidades, el nivel de experiencia, el nivel de madurez de ellos, también explorar esas opciones y alternativas que pueden surgir para buscar soluciones ante tus alumnos. Debes de manejar bien el tema de las acciones desde el punto de vista de cómo manejas esos retos y desafíos con tus alumnos y cómo manejas compromisos y responsabilidades para obtener buenos resultados, enfocándote en que tu alumno es tu cliente también. Hay algo muy importante que es algo que le sugerimos a los maestros, es que maneja tus palabras claves que te permitan mantenerte enfocado ante tus grupos de alumnos, maneja bien tu tema de la disciplina y crea un posicionamiento en tu entorno para lograr trascender como marca personal docente. Por eso, el tip que te queremos dejar, amigo y colega docente, esta tarde es que enfócate, mantén una buena actitud con tus alumnos y soluciona. Y con eso vas a formar mucho de tu marca personal como docente. Y es por eso también que si tú quieres cambiar todos esos resultados con los cuales trabajas con esos diferentes grupos de alumnas y alumnos, ya sea en niveles preprimario, primario, básico, diversificado, en las universidades, en las maestrías y también en los posgrados de doctorado, vas a tener que hacer algo muy importante y es, tienes que tú entrenar a tu mente. Entrenar a tu mente tú como docente, creando hábitos que te permitan perseverar en esos procesos de enseñanza, aprendizaje, donde tú interactúas con tus alumnos, pero tú no dejas de ser esos valores humanos y tener también una personalidad ante ellos. Recuérdate que la diferenciación está en mucho tiempo relacionado con la solución que tú trabajes con tus alumnos. Cuando tú aprendes a solucionar con ellos, les estás dejando conceptos aplicados, teóricos aplicados, con los cuales ellos van a solucionar cualquier situación que los haga crecer en puntos importantes para sus vidas. Otro punto importante es que tú debes de perseverar como docente y también tienes que crecer tú, porque tú eres un modelo a seguir por tus estudiantes. Por eso, logrando así tú moldear con tus alumnos, es como tú creces en esos resultados esperados. Y como marca personal docente, quiero mandarle un saludo aquí a Amy Alejandra Mancilla, que también nos manda un cordial saludo. Muchas gracias desde Med2 Head2 International Week, en este día verde, Learning Day. Así que, pues, un cordial saludo de mi persona, Harold Saldaña, de Marcas Personales GT, pero también de Manuel Rodas, nuestro conductor y director del Learning Day en este día, que te mando un cordial saludo para ti. Amigo docente, es el momento que tú tomes el protagonismo, que no busques los resultados en nadie más ni en la institución que tú representas. Comiences en ti y que hagas crecer tu marca personal con esos 7 pasos que vimos el día de hoy, que son: establece un proceso de planeación, mantén coherencia en todo lo que tú haces, mantén un buen nivel de perseverancia, maneja bien los valores que te hagan proyectarte, enfócate en ti, comunica y sabes, si tú comunicas, también vas a tener que usar esas TIC, esas tecnologías de informática y comunicación que te hacen crecer en el día a día, pues proyectándote digitalmente con tus alumnos. Desde Marcas Personales GT, desde Guatemala, Harold Saldaña, docente, consultor empresarial y potenciador del talento humano. Muchas gracias, Manuel Rodas, a tus órdenes para alguna pregunta o observación. Claro que sí, gracias, Harold, por acompañarnos y por hacer esta entrega de contenido de valor, ¿verdad? En este día verde, el Learning Day. Por ahí tenemos una pregunta que nos hace nuestra amiga Alejandra Mancilla, y dice, ¿la marca personal podría ser también la huella que dejamos en nuestros estudiantes? Claro, claro que sí, Manuel, es la huella que estamos dejando en el día a día, a diario, con los estudiantes, y realmente es como vamos a trascender en la vida de ellos, Manuel. Es bien, bien interesante cuando tú estás en un supermercado y miras por ahí una persona corre detrás de alguien en una carretilla para irlo a saludar y le dice, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo está? ¿Se recuerda de mí?
porque entonces a veces fueron pues los procesos en la vida en los que todos cambiamos, que 10, 15 años después todos somos un poco diferentes, o a veces hasta estas personas presentándole hasta a sus hijos a su profesor. Entonces, claro que si tú estás construyendo esa marca personal del docente, ¿cómo tú asciendes con esos grupos de alumnas y alumnos con los que tú trabajas año con año como docente o trimestralmente en el caso de los docentes universitarios o como facilitador o mentor, Manuel, cuando tú eres también un formador empresarial, estás también trascendiendo en las personas? Esta es la marca personal del docente, el capacitador, del facilitador, en la que todos convergen trascendiendo en las vidas y formando a las personas. Erlen Campos, muy buen comentario, dice, muy buen punto, trascendencia con la marca personal. Gracias, Erlen Campos, muy fina por estar acá. Sí, y justamente pasa también que la marca personal que nosotros dejamos, y sobre todo aquellos maestros de nivel de preprimaria y primaria, es indeleble, ¿sí? Realmente marca la vida de muchos de los estudiantes. Tal vez a nivel de ciclo ya básico, un diversificado es diferente. Yo tengo una anécdota muy especial de un estudiante que tuve en un curso de programación y que incluso él se reveló a sus papás, dijo, no, yo no voy a estudiar derecho, aunque me digan que me van a mantener la carrera, a mí me gusta sistemas, esto es lo que me apasiona, y hoy por hoy es ingeniero en sistemas y trabaja en el extranjero, ¿verdad? E incluso forma parte del equipo de ciberseguridad de su país, ¿verdad? Entonces, realmente cuando tú logras hacer esa proyección y logras generar esa marca en los estudiantes y que hasta la fecha ellos valoran mucho, él me recuerda mucho y cada vez que puede platicamos un poquito y sí dice, bueno, gracias profe, usted es mi amigo y lo que representó en mi vida, entonces eso es muy, muy valioso. Nuevamente, gracias Harold por este espacio que nos has concedido, ¿verdad? Por estar acá con nosotros compartiendo en este Día Verde, Día de la Esperanza, le digo yo, me gustó mucho el color que se le asignó. Y seguiremos, ¿verdad? En esta sinergia, compartiendo en otros eventos. He sido invitado por Harold también a participar en su programa, que justamente es de marcas personales, y generar todo este contenido de valor, ¿verdad? Así que muchas gracias, Harold. Ya vamos a estar ahí al pendiente del ingreso de nuestra otra conferencista, en este caso, una amiga que nos visita ahora desde México. Pero antes de seguir, déjenme invitarles también al Networking Week, que en este caso se va a estar realizando específicamente también el 13 de noviembre. Este evento, esta actividad es liderada por Ifigenia Moreno, que va a estar liderando este evento del Networking Week, que va a ser el día 13 de noviembre, y también a nuestro querido amigo Anderson Tablante, al cual también vamos a tener el día de hoy, ¿verdad?, en un espacio donde él va a compartir con nosotros también sus experiencias. Así que, pues, sean bienvenidos a esos días. No olviden que, pues, estamos a través de los canales oficiales de Facebook Live, de G2 International y de la Unión Internacional de Empresarios, para que nos sigan el resto de días que nos faltan todavía por gozar, que es el Blue Day, el Pink Day, el Personal Branding Day y en este caso todo lo que está alrededor del Networking Week. Y por acá, pues, vamos a dar el espacio para recibir a nuestra siguiente speaker. Ella es una amiga de México, muy dinámica, otra colega, ¿verdad?, innovadora, muy entusiasta, muy proactiva, y que va a estar ya en unos momentos acá con nosotros en esta
pues reunión muy especial que estamos teniendo en el evento de el Learning Day. Así que vamos a esperar unos momentos. A veces se complican un poquito las cuestiones por el tema que pasa un poco por la conectividad, pero ya está acá. Ya tenemos acá a Laura. Bienvenida. Laura es de México. Déjenme hacer la presentación de esta querida amiga, ¿verdad? Que ya nos ha acompañado en diferentes eventos realizados, tanto en la Red Iberoamericana de Educadores Innovadores, como propiamente todo lo que viene realizando en esa proyección internacional de LEC Computación. Laura Patricia Sánchez Gutiérrez, médica veterinaria zootecnista con maestría en medicina, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, docente del CONALEP, certificada por CONOCER para impartir clases a nivel medio y superior, con certificaciones Microsoft, diplomados en educación, en herramientas Microsoft, mercadotecnia y administración, pero sobre todo una apasionada EduTuber. Y que yo invito a todos los docentes que justamente empecemos a convertirnos en esos EduTuber para nuestros estudiantes. El día de hoy comparte con nosotros el tema de docente en el aula a EduTuber. Así que bienvenida, Laura, el tiempo es todo tuyo. Excelente, muchísimas gracias por la presentación. Como siempre, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Denme un segundo y la van a comenzar a ver. Espero que ahí, si me pudieras confirmar nada más, porque como está un poquito de tiempo el Facebook Live, unos segunditos. ¿Ya la ves? Perfecto, Laura. Excelente. Muy bien. Bueno, pues comienzo. Muchísimas gracias. Primero que nada, agradezco esta invitación a Med2 Head2 International por permitirme tener esta oportunidad de compartir, y por supuesto a ti, Manuel Rodas, por tomarme en cuenta para este fabuloso día del Learning Day. Entonces, pues vamos a comenzar. De docente en el aula y youtuber, vaya, nunca lo hubiera imaginado, la realidad. Y bueno, deben de saber que tampoco es que me sigan millones, ¿no? Pero mi canal ha crecido muchísimo. La verdad es que estos tutoriales han sido un apoyo para la distancia, esta educación a distancia en los docentes y en los estudiantes. ¿Para qué? Para el uso de las herramientas de la escuela, digamos, de la educación y aprendizaje a distancia. Y hablando de educación, ¿verdad?, de esta parte de la escuela, quiero confesarles que, pues, he andado en diversos caminos, pero la docencia me ha hecho redescubrirme y sacar lo mejor de mí. En efecto, ya por ahí un poquito Manuel habló una pequeña semblanza de mí, y ahí lo vamos a dejar, no voy a ahondar más, pero bueno, pues ya escucharon que soy médico veterinario, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que hablando de mi vida en la parte de la docencia, debo decir que me siento muy bendecida, muy comprometida y muy agradecida por ser parte de esta gran responsabilidad. Esta gran responsabilidad de formar personas que van a mejorar mi país y que van a tomar en sus manos mi país en el futuro. Sin duda me llena de orgullo, por supuesto, y como docente en el aula, pues anualmente más o menos estoy formando como a 1,100 estudiantes. 1,100 personitas pasan por mis aulas, por mis clases, ¿no? Entre ellos, estudiantes de la Facultad de Medicina y Veterinaria Zootecnia, clase de administración, si por ahí hay alguien, muchísimos saludos, un gran abrazo. Y también estudiantes en bachillerato en la parte de ciencias. Doy clases de química y de biología, imagínense. Pero estoy consciente que esa responsabilidad no solamente va en el conocimiento técnico, en el conocimiento de las materias como tal, sino que además los estoy formando en algo bastante importante, como personas. Estoy transmitiendo esos valores. Sé que tengo esta oportunidad de pasar por sus vidas e imaginen, o más bien recuerden y piensen, ¿verdad? Muchos de nuestros estudiantes están más tiempo en contacto con los docentes que con sus propios familiares. Así que en eso,
o eso en automático nos está convirtiendo en influencers. Somos influencers, los maestros ya somos influencers, y les voy a poner así entre comillas, de la vida real, porque así lo vemos quienes no somos nativos digitales. ¿Por qué se los digo? Porque tomamos en cuenta que ahora la nueva vida real, ¿verdad? La vida real de nuestros estudiantes es una combinación entre la vida en las redes sociales y su vida en el aula. E incluso para muchos de ellos es más importante la vida en las redes sociales y podemos decir que tiene mayor impacto. Bueno, vamos a hablar de esta época en la que estamos. Por supuesto que por eso hemos tenido esta gran oportunidad de tener mayor integración, ¿verdad? Y conocimiento. Y la verdad que independientemente de todo aquello que nos haya traído la pandemia, debemos dar gracias al coronavirus porque hizo que los maestros abrieran los ojos y se dieran cuenta de que todo no es como antes, de que no solo en el aula se aprende. Nos hizo abrir los ojos a un mundo de oportunidades para poder apoyar el aprendizaje y el conocimiento. Y entonces nos obligó a mirar la red a la que pertenecen nuestros estudiantes, a esa vida real, a la que un algoritmo los va llevando de acuerdo a lo que googlean, a lo que buscan, ¿verdad? No importando si esta información sea adversa. ¿Y qué está pasando con los maestros y las maestras? Pues nos podemos quejar de que existen los terraplanistas, los que dicen y afirman que la Tierra es plana. Y entonces decimos como maestros, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que un adolescente o un niño youtuber esté ganando tanto dinero sacando videos que son destructivos para la propia sociedad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente se está volviendo tan intolerante? ¿Por qué nuestros estudiantes reaccionan tan agresivamente en las redes? ¿Qué está pasando? Y bueno, hacemos eso. Está bien, perfecto. Pero, ¿de dónde se informaron? Tómenlo en cuenta. Hay mayor cantidad de personas publicando fake news que publicando conocimiento. Ahí es donde entramos nosotros. Deben de tomar en cuenta, pues, que es muy importante, ¿verdad? Llegar a ellos, penetrar en esta información y apoyarlos. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, ay, pues, que sus papás les cuidan las redes sociales, ¿no? Que sus papás les cuidan la información. Nosotros no les enseñamos en las clases a distinguir muchas veces la información. De hecho, bueno, en México, ¿verdad? No hay una clase especial que diga cómo manejar las redes sociales y cómo saber qué es verdad y qué es falso. Entonces, vamos a pensar, nosotros no nos hemos dado cuenta que sus padres tampoco son digitales. Y que de hecho ellos tampoco recibieron una clase o nadie los educó en cómo llevar a cabo esta información, cómo utilizarla, cómo saber qué está bien y qué está mal, ¿no? Y también nosotros, las grandes fuentes de información real y veraz en las aulas, no estamos compartiendo ese conocimiento en las redes donde están ellos para no permitir que sigan siendo engañados. Vamos a hacernos parte, seamos parte de esta nueva vida real. Yo te invito a que seas influencer, como ya lo decía Manuel, ¿verdad? Seas influencer, seas youtuber, vamos a llenar la red de información real, veraz, certera, confiable, útil para nuestra sociedad. Así cuando un estudiante busque si la Tierra es plana, pues entonces el algoritmo lo lleve a tener también una mayor cantidad de información que le pueda permitir tomar una decisión y saber que está entrando en una mentira, poderla distinguir. ¿Qué tan grandes pueden ser estas mentiras que están hechas por algunas personas que simplemente les gusta desestabilizar a la sociedad? Vamos a pensar, hablando de México, según la OCDE, solo el 17% tiene licenciatura. Eso nos da un amplio rango de personas que pueden caer en mentiras y que pueden ser manipuladas fácilmente bajo la ignorancia. Imagina un canal de YouTube que defiende que la Tierra es plana y tiene ya 2.3 o casi 2.5 millones de suscriptores. Eso se refleja en millones de personas que creen que la Tierra es plana. Entonces, ya que platicamos todo eso, ahora no solamente me siento responsable por mi país, voy a sonar un poquito drástica, pero me siento responsable por la humanidad, por más allá de estas barreras o de estas líneas, perdón, fronteras de los países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo que empiezo a generar este canal de YouTube para transmitir información, pero por supuesto que yo no soy experta en matemáticas, en física, ¿verdad? En otras materias que yo no manejo,
pero tengo los conocimientos de cómo transmitir la información a distancia. Y en la cuarentena me di cuenta que gran parte de estos maestros con los que yo colaboraba y con los que yo conocía estaban, sí, conocen muy bien sus materias y todo, pero no estaban preparados para compartir ese conocimiento y hacerlo llegar a los estudiantes. Incluso maestros que admiro no lograban tener esa contribución. Así que empecé a generar mis videos bajo el Micro Learning y el Mobile Learning. Es decir, rápidamente tienes acceso en cualquiera de los dispositivos en una plataforma que todo el mundo conoce y bajo el Micro Learning, porque puedes tener videos cortos y van al punto, digamos, van al grano. Tanto creció el canal, afortunadamente, que tengo muchas dudas de muchos maestros. Ahora ya el 95% puedo decir que son maestros que están buscándome. Y Laura, ¿cómo hago esto? Oye, Laura, muchas gracias por ayudarme. Oye, etcétera. No alcanzo a contestarles y entonces creé ahora un grupo que se llama Docentes Sin Límites. Es una iniciativa que tengo en la cual estamos muchos docentes y puedo decir que de diferentes países, de diferentes etapas, de diferentes formaciones, preescolar, primaria, secundaria, especialidad, educación especial, de muchos. Y entonces, ¿qué pasa? Yo no soy el centro de la información, nunca lo consideré así. Ahora podemos integrar estas dudas y entre todos nos estamos apoyando para mejorar o cambiar esta forma en la que nada más creíamos que a nosotros nos pasaban las cosas. Así que rápidamente, porque esto es una plática muy rápida, ¿verdad? Si quieres ser edutuber, te voy a dar estos 7 consejos de manera sencilla. Número 1, tienes que dominar el área que vas a abordar. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un embudo. La gran información, pasarla a lo más concreto. Número 2, adquiere habilidades digitales, las cuales podrás adquirir en diferentes canales de YouTube o, por ejemplo, en el mío, ¿no? 3, haz videos cortos y concretos, videos que te permitan, o que le permitan a tus estudiantes, ¿verdad?, aprender rápido, porque justamente tienes que pensar, ¿yo por qué los hice así para los docentes? Estamos saturados de muchísima información, muchas cosas nos están llegando y tenemos que aprender rápido, porque la cuestión de la red y la web está creciendo exponencialmente y muy, muy rápido. 4, tienes que ser persistente y constante, o sea, no hay de otra. Tienes que estar publicando y publicando y publicando y publicando, cambiando y cambiando y cambiando. Y eso es mucho trabajo, sí. Y aquí abro un paréntesis. No es lo mismo ser youtuber que ser edutuber. Youtuber puede ser cualquiera, pues, de estos chicos o chicas, incluso adultos, ¿verdad?, que conocemos que prácticamente traslapan su vida y pasan videos y que cómo están, no hacen chistes y lo que sea, tienen muchos seguidores. Básicamente es vivir. Y edutuber es conocer y capacitarse para transmitir el conocimiento. Número 5, ignora los haters y valora los dislikes. Siempre hay alguien, siempre va a haber alguien que te va a decir que eres lo peor, que no sirves para esto, que no sirves para el otro. De hecho, créanme que he tenido 2-3 comentarios que me han dicho, ay, por favor, dedícate a otra cosa, eres malísima, etcétera. Pero luego veo los otros varios comentarios que me dicen, muchísimas gracias, Laura, me ayudaste. Entonces, digo, yo creo que esta persona tenía problemas consigo mismo y lo único que le escribo y le contesto es, agradezco tu comentario y lo voy a tomar en cuenta. Carita feliz, corazón. Valora los dislikes, es porque entonces ahí sí vamos a valorar qué pasa. Si yo tengo muchos, muchos videos con dislikes, entonces hay que ver cuántos dislikes tiene, o sea, cuántos no me gusta, porque a lo mejor en algo estoy fallando y puedo mejorar. Número 6, desarrolla tus habilidades de comunicación oral. Es decir, vamos a hacer ejercicios para poder hablar. Hay que tratar de ser claros y con un idioma neutro, porque cuando entras a YouTube, no nada más llegas a puros mexicanos si eres mexicano, ¿verdad? O de acuerdo a tu nacionalidad, sino llegas a muchas personas. Entonces, vamos a tratar de ser concretos a la forma de hablar y ser claros. Número 7, ya finalmente estoy tan emocionada, ya a nada de que se me acabe el tiempo. Hay que ser auténticos, no podemos mentir, a nadie podemos engañar y si no eres auténtico, al final, pues la verdad sale. Finalmente, hay que tener un arduo y constante trabajo, además de capacitación, pero como siempre lo he dicho y se lo digo a mis estudiantes, siempre hay que trabajar bajo la empatía. Vamos a generar productos y materiales bajo o pensando qué es lo que necesitan los demás. Muchísimas gracias por esta invitación. Ya saben que pueden encontrarme en cualquiera de las redes por
como arroba MVZ Laura Sánchez, en Facebook como MVZ Lau, ¿verdad? Y por ahí vamos a tener contacto para lo que necesiten, estaré apoyándoles y por supuesto que los invito a integrarse al grupo de Docentes Sin Límites. Muchas gracias. Gracias, gracias Laura por este espacio tan apasionado y emocionante. A mí me encanta ver cuando están tus participaciones, que son muy visuales, ¿verdad? Ese pensamiento visual está ahí presente en todo momento. Te comento que estoy justamente dando capacitaciones a un grupo grande de un corporativo de colegios acá en Guatemala y seguro van a ser ya tus seguidores, ¿verdad? Porque pues promociono tu canal, les digo, miren, el tiempo que estamos aquí de talleres es muy corto, no puedo desarrollar todo lo que yo quisiera, voy ahí sí que muy, muy práctico lo que me interesa que ellos comprendan. Gracias a Magaví por sus buenos deseos, pues sí, te decía, y entonces les digo, miren, quieren profundizar en cada tema, aquí está el canal de Laura, ahí sí que, ahí están las listas, profundicen, es la dinámica en que hoy aprendemos, ¿verdad? Tenemos que utilizar todos estos recursos que personas como tú, ¿verdad? Regalan su conocimiento de alguna manera, ¿verdad? A través de medios como YouTube para beneficio de todos los docentes. Así que les hacemos la más cordial invitación, ¿verdad? Para que te sigan en tu canal y asimismo también se animen a hacer este tipo de dinámicas y esos videos ya los puedan incorporar en ese modelo de aula invertida. Porque así les digo yo, todo esto se reincorpora muy bien en un objeto virtual de aprendizaje donde el video está disponible para que el chico lo vea todas las veces que quiera, hasta que comprenda de qué se trata y lo aprenda a aplicar, ¿verdad? Así que, no sé, ¿algún otro comentario final que quieras hacernos? Sí, claro. Fíjate que yo tuve esta oportunidad desde en 2013 yo generé mi canal, fíjate, 7 años después, o sea, yo nada más tenía de seguidores a mis estudiantes porque respaldaba mis clases con videos. O sea, yo daba mi clase y les decía, bueno, si no me entendiste aquí, puedes ver el video cuando quieras, ¿no? Y en ese momento generé 7 años, 60 videos. De abril para acá, 164 videos y ya casi 18,000 suscriptores. Entonces, yo puedo ver, y ya sabes, Emanuel, que siempre tenemos que ser positivos y ver lo positivo de esto. Qué bueno que los maestros nos estamos metiendo a las redes. Estábamos dejando muy solos a la juventud en una herramienta que puede ser muy poderosa para el conocimiento, pero muy peligrosa si no se sabe utilizar. Entonces, qué mejor que los docentes se involucren en esta área, se metan a este espacio y entonces ahora nosotros inundemos con conocimientos y paremos este tipo de influencias negativas que pueden tener. Exacto, así es Laura, así es. Pues nuevamente agradecerte este espacio que nos has concedido, ¿verdad? Esta entrega de contenido de valor a través de la organización de Facebook Live de Med2G2 Internacional y que también se replica en el Facebook Live de la Unión Internacional de Empresarios. Y pues siempre serás bienvenida a todos estos eventos. Cada vez que exista uno, pues seguro yo te voy a invitar. Ya estoy diseñando un evento especial para toda esa comunidad de MIE Expert, ¿verdad? Y donde pues vamos a necesitar de que tú nos contribuyas también con un espacio de aprendizaje. Y pues nada, un fuerte abrazo, amiga. Bendiciones. Nos seguimos comunicando y pues quedamos acá. Gracias a todos los que nos están siguiendo a través de esta transmisión, listos para recibir a nuestro siguiente invitado. Pero mientras eso sucede, nuevamente quiero hacerles el recordatorio muy, muy especial de lo que se viene próximamente, ¿verdad? Y qué pasa por este momento que va a ser el World Coffee Week, donde nuestro amigo Orlando Castro, quien lo lidera el 13 de noviembre,
pues vamos a entrar en ese momento de mucho coworking. Es un evento muy, muy especial dirigido específicamente para la comunidad de Med2G2 International, ¿verdad? Así que serán ustedes todos los miembros bienvenidos a este evento muy, muy especial que tendremos justamente el 13 de noviembre. Y pues ya tenemos por acá, posiblemente listo, en cola de espera, a nuestro querido amigo Anderson Tablante. Ya está conectado. Gracias, Anderson, por estar por acá. Pues voy a comentar un poco acerca de Anderson. Él también es un miembro activo de la organización internacional Med2G2. Es, en este caso, business coach y coach organizacional. Anderson Tablante, a quien con cariño le decimos Andy, es un coach certificado y acreditado tanto por la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring, AICM, como por la International Coaching Federation, ICF. Y hoy nos trae un tema muy, muy interesante, ¿verdad? Y de mucho aprendizaje. Ojo, atención, oídos, docentes, el liderazgo ágil. Así que, Andy, pues el espacio es todo tuyo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Manuel. Estoy muy agradecido con esta invitación. Tu invitación, bueno, como moderador de este gran día, ¿no? Y también agradecer a Carver y Mitchell y a Álvaro por ser los organizadores y las mentes creativas de este gran evento, que es maravilloso contar con este tipo de eventos, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Un año que ha sido tan difícil con todo lo que es la pandemia, cómo nos ha golpeado y cómo nos ha llevado a reinventarnos, a esa resiliencia, sacarla a frote, a tener la flor de piel para poder adaptarnos a las nuevas realidades, a los nuevos entornos y a las nuevas interacciones que tenemos que tener ahora entre nosotros mismos. Este tema que traigo hoy a la mesa, consideré que es un tema que está adecuado a este tiempo de pandemia o pospandemia, como queremos verlo, que estamos ahí todavía en ese trance. Y lo que es el liderazgo ágil, esto viene lo que sería el Agile Leadership. Y les voy a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación. Avísame cuando la tengan. Perfecto, Andy. Excelente. Bueno, les coloqué acá una guía para este maravilloso mundo, el mundo del liderazgo. El mundo del liderazgo hoy en día se ha transformado y debe ser distinto. Se visualiza de una manera distinta. Acá les coloco estas interrogantes que son. Dice, la difusión de lo ágil plantea posibilidades intrigantes. ¿Qué pasaría si una empresa pudiera lograr rendimientos positivos con un 50% más de la introducción de nuevos productos? ¿Y si los programas de marketing pudieran generar un 40% más de consultas de los clientes? ¿Qué pasaría si los recursos humanos pudieran contratar un 60% más de sus objetivos prioritarios? ¿Qué pasaría si el doble de los trabajadores estuvieran comprometidos emocionalmente en sus trabajos? Agile ha aportado estos niveles de mejora en la TIE. La oportunidad en otras de las empresas es sustancial. Esto viene dado de un artículo de la Harvard Business Review, de la revista, denominado ¿Cómo dominar el proceso que está transformando la gestión? Este artículo básicamente hablaba sobre cómo la gestión de tecnologías de información han sido transformados a través del proceso Agile o procesos ágiles. Y cómo este mismo proceso, esta misma metodología, cuando la llevamos a otros escenarios o al escenario de la gestión del talento humano y de los procesos y de la ejecución, cómo vamos logrando otro tipo de beneficios sustanciales dentro de la organización. Yo consideré
conversar en este tema del liderazgo ágil en esta presentación, tocar cuatro puntos que son los puntos pilares del liderazgo ágil. Y son la ejecución ágil, el mindset, el Agile Accountability y el empoderamiento. Estos cuatro puntos son cuatro puntos pilares de este tipo de liderazgo. Cuando hablamos de este tipo de liderazgo, nosotros hablamos de un enfoque hacia el cliente o la clienta, un enfoque hacia los asociados o los colaboradores, como así lo llamamos. Hablamos de nuevas decisiones partiendo desde data, desde el manejo de la información, desde esa data que debemos tomar en cuenta para tomar mejores decisiones. Y por último, los cambios constantes en la manera de cómo nos desenvolvemos en nuestros trabajos. Entonces, con estos cuatro puntos, se desarrolla esta metodología y este nuevo liderazgo. Cuando nosotros hablamos de la ejecución ágil, entendemos que estamos viviendo sobre un nuevo contexto y una nueva interacción. Ahora interactuamos totalmente distinto a como lo hacíamos antes. Hablamos de procesos más simples, simplificados, y esto nos lleva a nosotros a reflexionar sobre cuáles son los procesos que estamos llevando dentro de las empresas, dentro de nuestras organizaciones. También lo llevamos al campo educativo cuando lo vemos como la institución y una organización. Acá nosotros debemos evaluar cómo son nuestros procesos. Cuando tenemos identificados todos nuestros procesos, debemos tomar las decisiones y verificar cuáles de esos procesos son útiles y cuáles no. Cuáles son las decisiones que nos dieron resultados en un momento dado y cuáles no nos están dando resultados en este momento. Y esto va a llevar a la conclusión de que vamos a tener unos procesos más simples. Es decir, si contabilizamos 50 procesos dentro de toda la ejecución de la organización, quizás lo vamos a llevar a menos de 10. Eso es cuando hablamos en términos de la ejecución ágil como tal. Esto lleva a una mejor planificación estratégica, una mejor gestión y organización del tiempo y una mejor interacción entre los colaboradores. Esto también nos lleva a tener un mindset. Cuando hablamos del mindset, es la mentalidad. Esa mentalidad que debemos tener nosotros para poder llevar a cabo este proceso de un liderazgo ágil. ¿Qué quiere decir esto? Debemos tener nosotros mentalmente paz. Debemos tener claridad. Debemos estar conscientes con lo que sería todo lo que a través del mindfulness. Nosotros podemos crear conciencia y crear esa paz mental que nos lleva a tomar mejores decisiones en nuestras organizaciones. Cuando nosotros tenemos paz y tranquilidad mental, podemos visualizar las situaciones, los problemas y los cuellos de botella de una mejor manera y podemos resolver los problemas más fácilmente. Cuando nosotros aplicamos, en este caso del mindset, pudiéramos aplicar dentro de nuestras organizaciones todo lo que sería un plan de relajación mental. Cuando nosotros hablamos de plan de relajación mental y nosotros nos enfocamos en las tareas que debemos realizar, vamos a lograr mejores resultados y resultados más óptimos, que es lo que las organizaciones esperan. Esto también lleva al liderazgo ágil al empoderamiento. ¿Qué quiere decir el empoderamiento? Es que en este caso el líder no es quien dice qué deben hacer, sino tenemos esta circunstancia, tenemos esta situación, este problema, y el equipo es quien decide cómo se va a resolver. Entonces, cuando el equipo decide cómo se va a resolver, el equipo está asumiendo esa responsabilidad y asume la gestión. Entonces, cuando hablamos del empoderamiento, hablamos que el líder no gestiona un seguimiento hacia sus colaboradores, sino que es al revés. Los colaboradores son los que llevan la batuta de las tareas, en este caso del empoderamiento. Cuando hablamos del Agile Accountability, esto, la traducción viene siendo la responsabilidad ágil.
Y es que cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestras obligaciones, cuando nosotros nos comprometemos con las tareas que debemos nosotros ejecutar dentro de la organización para sacarla adelante, para hacer una actividad o para cumplir un objetivo de acuerdo a las estrategias que plantea la organización, nosotros entonces, lo que en este caso, esta metodología crea una responsabilidad en cada uno de los individuos de la organización. Y esto es sumamente importante, porque muchas veces nosotros dentro de las organizaciones hacemos grandes esfuerzos, esfuerzos físicos, esfuerzos de tiempo, inclusive esfuerzos monetarios e inversiones monetarias en adquisición de nuevos talentos con mejores perfiles, con unos perfiles súper óptimos para optar al cargo que estamos nosotros, que tenemos nosotros vacante en la organización. Contratamos a ese personal sumamente calificado y capacitado, pero en la realidad, cuando está dentro de la organización, el líder es quien le dice qué debe hacerlo y cómo debe hacerlo. Cuando hablamos de liderazgo ágil, en este caso es distinto porque nosotros aprovechamos el talento al 100%, la creatividad, la innovación y la experiencia y la experticia que tiene cada uno de los colaboradores que estamos contratando, y estos colaboradores lo ponen en práctica dentro de la organización, ya que no es el líder quien le dice tú debes hacer tal cosa, sino que el mismo colaborador entiende qué es lo que debe hacer. Así que ya las reuniones son de seguimiento solamente y de verificación. Bueno, tú te comprometiste con la realización de tal o cual actividad, tal o cual tarea, cuáles fueron los resultados, cómo te está yendo con esa ejecución, y se resuelve y se avanza. Entonces, bueno, básicamente esto es todo lo que es el liderazgo ágil. El liderazgo ágil es importantísimo utilizarlo dentro de las organizaciones, porque el liderazgo ágil, antiguamente nosotros veíamos las organizaciones como una estructura vertical, donde nosotros crecíamos verticalmente, crecíamos hacia arriba. Y es decir, yo puedo comenzar como operario, después puedo subir a un cargo, qué sé yo, de supervisor, después de gerente, después de director, sucesivamente. Y así es que yo veo mi crecimiento o veía mi crecimiento dentro de la organización. Cuando nosotros hablamos de el liderazgo ágil, vemos es un organigrama, por así decirlo, o una estructura, mejor dicho, totalmente horizontal. Nosotros trabajamos de lado a lado. En este caso, se crean grupos multidisciplinarios para la ejecución de determinadas tareas. En este caso, estos grupos multidisciplinarios pueden estar conformados por administradores, ingenieros, abogados, etcétera, dependiendo de la actividad o del objetivo que vayan a realizar. Entonces, vemos cómo cambia la visión de la organización. Si yo antes me llamaba director, ya yo no soy director, porque yo estoy al mismo nivel de todo el equipo. Hablamos de tribus, hablamos de equipos de trabajo, de squads, y le hacemos seguimiento. Ahora se preguntarán ustedes, bueno, ¿y cómo puedo sentir yo que estoy creciendo dentro de la organización? Y es muy sencillo, tú vas a sentir que estás creciendo dentro de la organización porque el crecimiento viene dado es por la experiencia, no viene dado por un título. No se da porque pases de operario a supervisor, sino se da porque tú tengas la experiencia de ejecutar tantos proyectos dentro de la organización y en conjunto vayan creando una nueva visión y una nueva estrategia para solventar y crear nuevos productos dentro de la organización como tal. Esto sería todo lo que sería relacionado al liderazgo ágil. En este caso, cuando hablamos el accountability, acá el accountability muchas veces los colaboradores no saben, no entienden cómo aplicar esta nueva metodología de liderazgo y de gestión dentro de la organización. Y acá es donde entra el coach. Cuando tenemos un agile coach, o un coach basado en metodologías ágiles o para metodologías ágiles, él va a ayudar a enfocar a cada uno de los colaboradores a que estos
entiendan cuál es la nueva mecánica y cuál es la nueva filosofía de la organización, donde todos estamos a un mismo nivel, tú no estás abajo, yo estoy arriba, sino que estamos al mismo nivel y en conjunto construimos algo bonito que es organización. En este caso, ya con esto cierro mi presentación y quisiera, como mis servicios son de coaching, acá les quiero regalar un gran descuento a través de mi página web con el cupón MEC2GEC2 en nombre del Congreso. Entren a mi página web anditablante.com, usan el cupón MEC2GEC2 y tendrán 50% de descuento en las sesiones de coaching. Y también me pueden seguir por mis redes sociales, en todas, LinkedIn, Facebook, Twitter y Instagram. Me pueden seguir como Business con Andy. Excelente. Gracias, Andy, por tu participación. Justamente, ¿verdad? Mucho de lo que hemos venido haciendo a lo largo de este Día Verde tiene que ver con lo que nos comentas y nos compartes en este momento. Debemos de aprovechar esos espacios, ¿verdad? Y esos espacios significan cambio también en la dinámica del quehacer. En la mañana conversábamos parte de esto, ¿te recuerdas? Gracias. Entonces ese liderazgo ágil y ese liderazgo que docente, repito, no te quedes solo con las cuatro paredes de tu aula o las paredes de tu institución educativa, sal afuera, ese resarcimiento del maestro, ese reconocimiento de la sociedad, ese esfuerzo, ese plus que se está dando ahora, debe de ser reconocido, pero no se puede quedar hasta ahí, ¿verdad? Tenemos que ampliar nuestros horizontes, tenemos que ampliar esos espacios de aprendizaje y hoy estos medios y este evento que estamos realizando justamente sirve para eso. Por eso el nombre, Learning Day, ¿verdad? Sí. Andy, ¿algo más que quieras comentarnos para cerrar tu participación? Sí, Manuel, ahí les dejé dentro de los comentarios un formulario para que lo llenen. Y esto básicamente es una evaluación a cada una de sus organizaciones. Y les voy a dar un tip de una vez. Mientras tengan más sí, deben revisar el mindset de la organización. A veces nos confiamos demasiado, somos como muy seguros de que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y a veces es un error. A veces debemos evaluarnos para poder identificar esas cosas que nos hacen mejorar y siempre estar innovando. Sí, justamente, y pasa hablando ahora puramente de las instituciones educativas. Ellas de alguna manera se encapsulan a que son lo mejor y de repente no ven o no dan ese proceso. Yo les digo ahora, hay un documento que se llama Proyecto Educativo Institucional, pero tristemente a veces ha sido un copy-paste de año con año, ni siquiera hay una actualización o copia de otro para cuando es una institución nueva. Y ahora es el tiempo ideal de que ese proyecto educativo institucional tenga como columna, ¿sí?, principal la tecnología. Si la institución no lo entiende, si todo lo que tú has comentado que debe de rediseñar, evaluar, no lo hace, simplemente va a desaparecer, porque eso es lo que va a suceder, ¿verdad? Sí, te entiendo perfectamente, porque también sucede a nivel organizacional. Muchos emprendedores y muchas empresas, cuando crean su misión y su visión, hacen como un copy-paste. Entonces, cuando tú lees una misión y una visión de muchas empresas, tú dices, bueno, porque dicen lo mismo. Pero yo digo, no lo puedes subcontratar, no puedes hacer un copy-paste, porque esa es la personalidad de la organización. Tienes que crearla tú mismo. Tú tienes que saber identificar y plasmar cuál es tu misión y tu visión, cuál es tu norte y cuál es tu deseo. Exacto.
Bueno, pues muchas gracias, Andy. Muchas gracias por todos los saludos que hemos estado recibiendo a lo largo de este periodo. Un fuerte abrazo. Gracias, bendiciones, igual. Que estés muy, muy bien. Y pues ahora vamos a dar paso a agradecer a todos aquellos, a todas aquellas entidades que de una u otra manera, pues, tienen que ver directamente con la realización de este evento. ¿Y quiénes son? Pues nuestros sponsors. Entonces, agradecimientos muy especiales a la Unión Internacional de Empresarios, a Diego Bresler, a Mutuo Corporation o Mutuo Corporación, a la Red Conecta, a Conexión Sin Límites de República Dominicana, a Grupo Aper, a Radio Dones y Talentos, a Jorge Susunaga, a Publicidad MCI, a Andragogy, a Autonomous University de Miami, a Neuroevolución, Centro Universitario de México, a Europea Open Business School, al Instituto Internacional de Capital Humano, a Negocios con ADN Femenino, al American Coaching CP, al Grupo Psique, a Expansión Training GT, en este caso Guatemala, a Hub Radio Empresarial, a Innovación Gerencial, a Oreca Best Team y Marcas Personales GT. Y por supuesto a Le Computación por estar también, en este caso, como sponsor. Y pues agradecer el espacio que nos ha concedido también Med2G2 para participar activamente en todo este encuentro. Y pues ya tenemos por ahí a nuestro siguiente speaker, es un amigo también, él es originario de Colombia. Vamos a ver si ya lo tenemos por acá en pantalla, en lo que se incorpora. Nuevamente a reiterarles la invitación a todos los días que nos quedan de esta semana, de este Med2G2 International Week. Y pues ya está aquí nuestro amigo Jason Muñoz Londoño, de origen colombiano. Él es CEO de Prospectar Colombia. Es administrador de empresas, especialista en riesgo financiero, MBA y doctorando en dirección de proyectos, docente e investigador en temas de emprendimiento y CEO de empresa incubadora. Y el tema que pues hoy va a tener a bien compartir con nosotros es el rol de la universidad en el ecosistema emprendedor. Así que bienvenido a este espacio, el piso es todo tuyo, Jason. Hola Manuel, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la introducción, un gusto estar aquí. Pues la idea es hoy mostrarles un poquito acerca de cómo podría potenciarse el rol de la universidad en este mundo emprendedor. Bien. Vamos a compartir. Me avisan, por favor, si pueden ver. Claro que sí, Jason. Todavía no estamos viendo. ¿Ahora sí? Ahora, dame un segundito, ya te confirmo. Listo, perfecto, Jason. Muy bien. Pues entonces, vamos a hablar del rol de la universidad. ¿Cuál es ese papel predominante que debe tener la universidad en todo este juego de un ecosistema empresarial? Para eso, lo primero que yo les traigo acá es esta frase. Y es, la universidad es el lugar donde puedes equivocarte sin que este error te lleve a la quiebra. Y esta frase la traigo porque la universidad tiene que ser ese espacio donde uno pueda cometer todos los errores habidos y por haber. ¿Para qué? Para que cuando uno salga a la parte profesional, uno ya esté preparado y uno ya sepa que no solamente tiene conocimientos, sino que ha adquirido con base en la experiencia una serie de nuevos, digamos, nuevos conocimientos que pueden aportar y construir la empresa. ¿Qué sucede actualmente en muchas de las empresas? Que las personas que se gradúan de la universidad salen primero, y voy a irme a la parte de empleado, llegan a educarse, a seguirse educando dentro del ambiente empresarial. Es decir, ya tienen un conocimiento, llegan a vidas de nuevos conocimientos, pero tienen que
hacer toda una ruta para poder aprender, una curva de aprendizaje, y eso digamos que se debería recortar con un conocimiento práctico de las universidades para que puedan tener toda una experiencia empresarial que les muestre unos nuevos horizontes. ¿Por qué? Porque normalmente, perdón, las universidades, la mayoría de las personas que salen a las universidades salen es a buscar un empleo. ¿Por qué? Porque no tienen la estructura para poder generar emprendimientos, porque salen con un conocimiento específico en algo o simplemente en administrar, que es lo que sucede en muchos eventos. Por eso es que traigo hoy este tema que me parece tan importante y vamos a trabajar unos puntos clave que determiné para esta exposición. Lo primero, es más componente práctico, como les venía comentando. Poder llevar todos los conocimientos a la solución de problemas reales. Entonces, el estudiante, cuando lo llevamos a los trabajos, lo tenemos con trabajos teóricos, pero nunca le mostramos la parte práctica, que es el para qué. ¿Para qué quiero yo hacer esto? ¿Sí? ¿Para qué me va a servir todo esto? Uno de los casos más álgidos es cuando, sobre todo en la parte de ingeniería, cuando estamos hablando de cálculo. Los alumnos dicen 3 semestres, 4 semestres de cálculo, cálculo diferencial, y salen y dicen, pero yo no aplico esto. ¿Sí? Pero resulta que si usted lo lleva a la parte práctica y la velocidad con que usted está procesando información, ahora es mucho más rápida por todo el tema del cálculo. Ahora, si pudiera yo llevar todas esas operaciones de matemáticas a la práctica en su momento y no solamente llevar la teoría, sino también acompañarla de un para qué estoy aprendiendo esto, en ese momento, pues van a poder encontrar que pueden lograr nuevas soluciones y pueden empezar a plantearse problemas reales, a buscar una problemática y con base en las matemáticas, digamos en el caso que estoy colocando, poder encontrar una solución a problemas reales que se están aconteciendo, ¿vale? Eso es el primer punto. Segundo, entonces, interdisciplinaridad. En la mayoría de organizaciones, de universidades, perdón, cada una de las facultades está trabajando de forma independiente, ¿sí? Y algo que hemos aprendido en el contexto de empresarial y en el contexto de la Asociación Alianza por el Emprendimiento, donde también formo parte de la Junta Directiva, soy el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Alianza por el Emprendimiento y la Innovación, encontramos que cuando los chicos salen de las universidades, si usted es ingeniero, sale muy bien en la parte de ingeniería, pero su conocimiento administrativo, su conocimiento legal, su conocimiento de mercadeo es muy bajo. Entonces, ¿usted qué dice? Pues me toca formar parte de una empresa para yo tener un rol y que otras personas se encarguen de esos temas de los cuales tengo poco o nada conocimiento, ¿sí? Entonces, lo que uno diría es, oiga, ¿por qué no miramos desde la universidad grupos interdisciplinares que a veces los vemos, pero como muy superfluos? Porque estos grupos interdisciplinares deben armar equipos entre facultades, ¿sí? Entonces, la facultad de administración con la facultad de contabilidad y la facultad de ingeniería, la facultad agropecuaria, agrónoma. Entonces, ellos pueden, entre los cuatro, buscar solución a una problemática, pero ya no va a ser una solución solamente de producto, sino va a ser una solución integral, y ahí es cuando empezamos a hablar de emprendimiento. Cuando todos llevan esa solución al campo práctico, que era lo que les decía anteriormente, ese componente práctico, y trabajan como equipo con esquemas colaborativos, entonces vamos a poder generar mucho más valor a las propuestas que estén sacando los estudiantes, y de nuevo entra el componente clave que yo les digo aquí, y es el para qué. Porque ellos van a ver que esa problemática, esa solución que están dando, no va a quedar en un papel, como suele suceder con las tesis de grado, ¿sí? Y ese trabajo lo evidenciamos con la UNAD, porque ahí hicimos un trabajo con ECAPMA, que es la Escuela de Ciencias Agropecuarias, con STBI, que es la Escuela de Tecnología y Sistemas, y estuvo la CACEN, que es la Escuela de Ciencias Económicas y Contables, y nos reunimos para hacer los talleres de emprendimiento, y miren que encontramos algo muy chévere, porque le llevamos a ellos todo el componente administrativo, la parte de agrícola y la parte ambiental,
y ellos nos contribuyeron con reciclaje y pudimos maximizar el potencial de todo ese reciclaje en temas como los que hablaba Andy ahorita de metodologías ágiles. Utilizamos Design Thinking para poder realizar todo este proceso en esquemas colaborativos, y los prototipos tenían un componente específico y clave, y era que se tenía que trabajar con la parte de reciclaje, ¿cierto? Para poder desarrollarlos y para poder tener un alcance en la sostenibilidad. Entonces, lo que encontramos es que aprendimos muchísimo los que somos de la parte sociales, de la parte de lo que es agronomía, de lo que es la parte agrícola, de lo que es la parte ambiental. Aprendimos también de la parte tecnológica, porque nosotros, la UNAD también tiene un componente fuerte virtual, y empezamos a aplicar tecnología para poder llegar a aumentar el alcance de lo que veníamos realizando, para pasar de una parte presencial que se venía haciendo a una parte virtual y tener un alcance nacional. Y entonces, entre las tres escuelas, logramos realizar un taller de emprendimiento con mucho más alcance, con mucho más efectividad, porque miren un tema que les traigo, y es de una encuesta que realizamos, y las personas que más propensas están a ser emprendedores son aquellas que trabajan en productos, o sea, que manejan productos y servicios, es decir, las personas de la parte agrícola, los ingenieros civiles, los ingenieros industriales. ¿Por qué? Porque pueden desarrollar un producto, pueden desarrollar una solución, un ingeniero de sistemas. Sin embargo, un administrador es menos propenso a crear empresa porque él sabe administrar, pero no sabe qué administrar a menos de que le pongan la tarea. Entonces, si empezamos a hacer ese merge y esta sinergia, podemos crear equipos de trabajo en esquemas colaborativos y decir, oiga, su producto es excelente y yo como administrador se lo puedo llevar al mercado. Y entre los dos lo entregamos y lo posicionamos. Eso hicimos con Prospectar, con una empresa que se llama Robotics 4.0, que hoy está generando robots en la industria 4.0, y que él tenía un conocimiento, tenía la patente de unos robots mecánicos para la parte pedagógica, para la parte educativa, que si requieren más información al respecto se las puedo compartir. Y esos robots ahora se están, le montamos un esquema de mercadeo, de comunicación, de plan de negocio, y hoy la empresa está moviéndose hacia adelante con el apoyo también que ya pudimos entrar a trabajar con Impulse en Colombia, que es la parte del gobierno que apoya con capital al desarrollo de empresas. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Qué más? Rol empresarial de las universidades. Algo que la experiencia, cuando visité México, estuve en la Universidad de Guadalajara y me causó curiosidad que me encontré con empresas dentro de las universidades. Es decir, lo he visto aquí en Colombia, en la parte de medicina, que está el hospital al lado de la universidad para hacer las pasantías, pero ¿por qué no hacerlo con otras empresas? O sea, si su empresa tiene turismo, ¿por qué no colocar un hotel para que los chicos hagan pasantías dentro del hotel y no tengan que salir a buscarla, sino que también se creen, se vea ese rol empresarial, de modo tal de que desde principios de semestre los estudiantes puedan vivir esa experiencia con empresas que formen parte de la organización, de la educación, y que además ayudan a apalancar a las universidades, porque eso generaría ingresos a un bajo costo por el rol que van a tener los estudiantes dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, esa creación de empresas universitarias donde los estudiantes puedan hacer prácticas. Entonces, imagínense un sitio donde podamos hacer coach, como lo de Andy. Entonces, decir, mire, vamos a crear, vamos a potenciar lo de Andy, nos aliamos con la universidad y entonces ponemos a los chicos a que nos ayuden en hacer las pruebas, o a los psicólogos también para que nos apoyen con metodologías, con el DIS, no sé qué, con todo lo que podamos hacer, y creamos un proceso de selección, una empresa que sea de proceso de selección también, que pueda impulsarse a través de la universidad. Entonces, empezamos a hacer esa mezcla porque la universidad tiene que dejar ese componente tan teórico e irse más al componente práctico. No sé si en otros países, me imagino que sí, aquí hay una universidad que se llama Uniempresarial que viene trabajando mucho ese componente práctico para darle a las empresas lo que está requiriendo. Y eso es también a lo que le está apostando Google con cursos específicos para cargos determinados, para poder lograr ese nivel de expertise. Y finalmente, evaluar los requerimientos del mercado. Entonces, finalmente, otro punto es incrementar los centros de emprendimiento, pero donde se puedan hacer pruebas de mercado y se pueda prototipar. Es decir, donde los chicos puedan ir a jugar y a ir a meterse en ese mundo, en ese del mercado, de todo el comportamiento, no solamente con simuladores
como la bolsa de valores, que hacen los simuladores o juegos, como hay empresas que realizan estas simulaciones, sino que también puedan vivir esa experiencia compartiendo prototipos con otras unidades, y aquí vuelve y juega el tema de la interdisciplinaridad. Entonces, vean cómo todo está correlacionado en torno a estos puntos de esquemas colaborativos, y eso es uno de los grandes apuntes a donde se debe mover la universidad en estos momentos. Y ahora sí, finalmente, es que la universidad, al igual que las empresas y el sector público, tienen que trabajar en una tríada. Esta tríada donde podemos, entre universidad y empresas, solucionar problemas reales, entre la universidad y el sector público, haber un apoyo en la legislación y capital administrado por la universidad, es decir, que la universidad pueda recibir del sector público capital para que pueda ser promovido a través de la universidad, y que la universidad pueda, digamos que administrarlo para poder generar nuevas empresas. Y empresas, sector público, pues reglamentación para las nuevas empresas. Trabajar aquí en conjunto para que las nuevas empresas tengan un apoyo del sector público, obviamente apalancándose con la universidad. ¿Vale? Pues desafortunadamente estos son 15 minutos que tenemos de tiempo. No sé cómo vamos de tiempo. Esto era lo que les quería comentar. En conclusión, lo que buscamos es que hayan esquemas colaborativos, que la universidad tome un rol más empresarial, que se involucre en el juego, y que tengamos también un acompañamiento integral entre lo que es universidad, el sector empresarial y sector público. ¿Vale? Aló. Ok, perfecto, perfecto. Sí, justamente un tema que se viene platicando al interior de las empresas. Digamos que a mí me toca que moverme mucho, tanto del lado educativo, pero también doy asesoría de tecnologías de información y la comunicación al sector empresarial. Y un problema grave, y eso pasa también porque tengo algunas amigas que tienen empresas de recursos humanos, de selección de capital humano para empresas, es que actualmente la universidad no les está entregando la cantidad suficiente ni preparados para estos cambios tan drásticos de esta transformación digital, de estos entornos VICA que se están dando, ¿verdad?, al interior de las empresas, y que justamente empiezan a buscar otro tipo de capital humano que no necesariamente tiene que esperar a formarse 4 o 5 años de universidad, y donde gigantes tecnológicos como Google, como Amazon, como Microsoft, hoy están ofreciendo, están entrando a competir puramente en la parte educacional, ofreciendo certificaciones de tiempos bien cortos, ¿verdad? De 3 meses, de 6 meses, pero que te preparan justamente para ese nicho en la empresa que hoy por hoy tiene un gran vacío. Y también por eso el éxito de otras iniciativas como NextU, como Platzi, como Khan Academy incluso, que te preparan con certificaciones para nichos específicos de mercado que hoy por hoy la universidad no está logrando, en este caso, completar, ¿verdad? Así que, pues, Jason, sí. Muchas gracias. No sé si tienes algún otro comentario adicional que compartirnos. Sí, eso es algo que nos ha pasado. Por lo menos yo duré trabajando en empresa durante unos 15 años, pasaron, qué sé yo, unos 40 pasantes, y mire que uno de los temas era esa curva de aprendizaje, porque aquí en Colombia hay unas pasantías que son de 6 meses, y de esos 6 meses se llevaban 3 en explicarle al chico cómo funcionar, y cuando ya estaba operando bien, me lo cambiaban, ¿sí? Entonces, esa curva se puede llevar a la parte universitaria, ¿cierto? Es decir, ir a las universidades y decir, mire, yo cuento con usted porque sé que usted tiene expertise en este tema, llévemelo y lo podemos aplicar, y de una vez tráigame estos conocimientos y lo pasamos de una vez a la empresa. Y en temas de emprendimiento, sobre todo, porque resulta que los chicos, ahí está el problema, que unos saben administrar, otros saben de contabilidad y otros saben de producto, pero no se dan cuenta que un emprendimiento es un conjunto de muchísimas cosas y la universidad tiene que engranarlos. Es ahí donde está el componente fuerte. Ese engranaje es vital
para que las personas puedan salir, sobre todo con un esquema más colaborativo, porque desafortunadamente en América Latina somos muy individualistas. Entonces, es que yo monto mi empresa porque yo sé y hasta aquí llego, porque si la delego, no hago nada. Entonces, si cambiamos esa mentalidad, créeme que podemos hacer unas empresas que generen muchísimo valor. Sí, sí, tenemos que buscar el acercamiento. Yo les digo a algunos líderes de universidades, a rectores sobre todo, pues desde hace un par de años me venía reuniendo con algunos decanos de universidades de educación. Número uno, que tenían que rediseñar sus currículo, su currícula e implementar más cursos de formación en tecnología. Uh-huh. Y también en ciertas reuniones con la Asociación de Gerentes de Guatemala que se tuvieron, el invitar más a la academia a estrechar, ¿sí?, comunicación con las empresas, más allá de algo que, por ejemplo, aquí en Guatemala se llama el ejercicio profesional supervisado, donde los que están prontos a graduarse van a hacer su EPS. Realmente saber qué necesita la empresa, ¿verdad? ¿Qué te tengo que formar? ¿Qué otras habilidades blandas adicionales a las competencias duras necesitas que te entregue, ¿verdad? Para que ese capital humano realmente vaya capacitado, y porque muchas empresas no tienen al interior de ellas procesos de formación, ¿verdad? Entonces, sí, sí es importante esto que la universidad debe tomar muy, muy en cuenta y generar esa sinergia. Sí, perfecto. Ok, entonces... No sé si tengan alguna duda. No, al parecer no nos apareció ningún sentido de dudas. No sé si Álvaro por ahí ha capturado alguna. Saludos, dice Felipe Cerso. Saludos. Hola, Felipe, saludos. Dominicana. Oh, saludos, Jason. Agradecerte por estar acá en el Learning Day. Y nada, un saludo para ti y toda la comunidad de la Alianza por el Emprendimiento y la Innovación. Vale, vale, un gusto estar acá, gracias por la invitación, y pues lo que necesiten, cuenten conmigo, cuentan con Prospectar, cuentan con la Alianza y también con la universidad, que estamos trabajando en pro siempre del emprendedor. Muchas gracias, vale. Jason, un fuerte abrazo. Un abrazo, que estén muy bien. Un gusto. Ok. Y pues seguimos, ¿verdad? Nuevamente vamos a agradecer ese apoyo incondicional de nuestros sponsors, que pues realmente todo lo hacen de una manera muy, muy desinteresada y generando esa sinergia a través de lo que se ha logrado con Med2G2 Internacional. Entonces, esos agradecimientos van especialmente para Unión Internacional de Empresarios, a Diego Bresler, a Mutuo Corporación, a la Red Conecta, a Conexión Sin Límites República Dominicana, a Grupo Aper, a Radio Dones y Talentos, agradecimiento también especial a Jorge Susunaga, a Publiciudad MCI, a la Universidad Autónoma de Andragogía de Miami, al Centro Universitario de Neuroevolución de México, a European Open Business School, al Instituto Internacional de Capital Humano, a Negocios con ADN Femenino, a American Coaching CP, también agradecimientos a Grupo Psique, a Expansión Training Guatemala, a Hub Radio Empresarial, allá en Chile, a nuestro amigo Marcel Muñoz, a Innovación Gerencial, también a Oreca Best Team y también, por supuesto, a Marcas Personales GT. Pero también agradecimientos especiales a otro grupo de sponsor que nos acompañan en este proceso, como lo son Redes Estratégicas, donde pues Álvaro, quien nos está acompañando y brindarnos ese soporte de host en esta transmisión, pues es uno de sus líderes. Entonces, agradecimiento especial a Redes Estratégicas, a Red Master, a Orientar, a Art2Sec, a Mauricio Zambrano, a Zombies con Propósito, a PM360, a Emotion Masters
y por supuesto a Le Computación, que también viene acompañando todos estos procesos y estos eventos, en especial el día de hoy, que estamos llevando a cabo lo que es el Día Verde o el Learning Day, el Día de Aprendizaje. Pues por ahí estábamos esperando que se incorporara a la reunión nuestra amiga de Venezuela, ella es Paola Vera, de Uno a Uno, a su charla. Sin embargo, pues hay algunos problemas que se dan, eso es parte de la dinámica de este tipo de eventos, el que pues nos topemos con que por alguna razón, una interrupción de energía eléctrica, una interrupción en el servicio en un momento dado, yo en particular estoy tratando de salvar el día trabajando con dos conexiones inalámbricas, ¿verdad? Una que es puramente la residencial y la otra que es con mi teléfono celular y que pues la computadora de alguna manera, digamos, inteligente, trata de balancear esa descompensación y entonces cuando ve que hay una caída en el internet residencial, rápido busca la señal del celular o viceversa, ¿verdad? Eso se conoce también como balanceo de cargas. Digamos de una manera muy rudimentaria de decirlo, aunque realmente esto pasa por algo más complejo, sobre todo cuando trabajamos cuestiones que tienen que ver con telecomunicaciones. Gracias por los saludos de Shirley Salvatierra, desde Magdalena, Bolivia. Gracias por estarnos siguiendo en esta transmisión. A todos los que nos acompañan y que han estado pendientes en los diferentes eventos que realiza la organización y en otros eventos en particular. Hablando puramente del tema educativo, hay un evento que se va a suceder en estos días. Este evento es directamente organizado por Microsoft Educación y que va directo a toda la parte de potenciar aquellos docentes que han sido reconocidos como Microsoft Innovate Educator Expert, ¿verdad? Y también aquellos que ya han iniciado esa ruta de formación a través del Centro de Educadores de Microsoft. A nivel de el área de América del Sur, se han organizado de tal manera que un grupo de especialistas de las diferentes herramientas van a lanzar este ciclo de talleres que justamente pues daba inicio el día de hoy. Yo al estar participando en esta actividad pues no he logrado incorporarme, hemos estado en algunas charlas de coordinación en este tipo de eventos, pero se viene también un evento digamos que para la región de Centroamérica y donde vamos a invitar a todos aquellos que son de alguna manera muy, muy activos en la dinámica que llevamos a través de la Red Iberoamericana de Educadores Innovadores. En Facebook nos pueden buscar de esta misma manera, ¿verdad? Red Iberoamericana de Educadores Innovadores. ¿Y cuál es el propósito de la red? Pues el propósito es invitar a la mayor cantidad posible de docentes de todo el continente y así como está la red educativa Verano TIC a participar y a promocionar sus eventos, sus actividades, el que puedan salir al aire, el que nos den a conocer todo lo que ellos han logrado de manera muy, muy innovadora. Algunos incluso sin uso de tecnología, pero que hacen cosas bien, bien interesantes. Y les digo esto porque hablando un poquito del contexto puramente de acá de Guatemala, hay un maestro innovador en un departamento de acá de Huehuetenango que pues la tecnología no es necesariamente el uso de recursos digitales, ¿sí? Realmente una tiza
que yo utilizo en una pizarra normal, es decir, una tiza, un yeso, como se le conoce también, eso es tecnología, un marcador es tecnología. Todos los avances, todas esas herramientas que nosotros utilizamos, que de alguna manera nos facilitan el trabajo, nos facilitan la comunicación, nos permiten plasmar nuestras ideas, nuestros pensamientos y poder generar esa trascendencia en el tiempo, pues también es tecnología. Y entonces, este docente, pues interesante, porque contextualizando a lo que sucede acá y que tiene que ver también con dar a conocer y rescatar todo lo que representa la cultura maya, les enseña a los chicos a multiplicar, sumar, restar, dividir, incluso con el sistema maya de numeración. ¿Y cómo lo hace? Incluso hace dinámicas de juego, es decir, hace cierto tipo de gamificación, crea recursos digitales que no pasan por tecnología, dados de 8 lados, donde están, o 10 lados incluso, donde están los números mayas, y los chicos juegan con ellos y aprenden a hacer operaciones. Manuel, entonces, disculpa, Paola, sí. se logró conectar, entonces vamos. Excelente, excelente, excelente. Démosle. Rápidamente para que vayamos al panel. Claro, claro, claro que sí. Buenas. Bienvenida, Paola. Gracias por estar acá con nosotros. Hola, Manuel. Gracias, bueno. Muchas gracias a ustedes. De verdad, disculpen las demoras tecnológicas, ¿no? Sí, sí, no te preocupes. Pues hago tu presentación así rápidamente. Merci Paola Vera Bracho, ella es una amiga de Venezuela, es coach, en este caso es especialista en neurocoaching, coach ambiental, bioenergético, restaurador sanador y terapeuta sistémico. Y el día de hoy va a compartir con nosotros ese enfoque sistémico de vida. Así que, Paola, bienvenida. El espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, por esa bienvenida y por ese bonito recibimiento. También quiero aprovechar para agradecer a la ingeniero Carver y Mitchell, que representa a la organización MED2-ED2 International, por abrirnos esta puerta a todos nosotros, los ponentes, que queremos desde el corazón compartir nuestros conocimientos con todo el mundo. Bueno, hablaremos hoy de un tema que es uno de mis favoritos, el enfoque sistémico de vida. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a mirar nuestra vida de manera separada o separada de otros seres humanos, separadas de nuestras emociones y nuestro cuerpo físico como tal, y separadas del medio ambiente donde nos desenvolvemos o donde convivimos con los demás y de la naturaleza. Este enfoque de separación trae algunas consecuencias que, por supuesto, no son muchas muy agradables. Sin embargo, ¿okay? Mantener un enfoque sistémico de vida es tener en cuenta que tu vida consta de tres grandes partes. La primera yo la llamaría como el cuerpo físico, que es lo tangible, lo que podemos tocar, lo que vemos, el cabello, la cara, nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestras manos. Todo eso que podemos ver y tocar, ¿ok? Este cuerpo necesita de ciertas atenciones y ciertas cosas que lo hacen funcionar como un sistema, ¿ok? Como por ejemplo alimentación, aseo, higiene personal, necesita movimiento, necesita todo eso, ¿ok? Y dentro de nuestro cuerpo nosotros manejamos muchos sistemas a su vez de los cuales no somos testigos y en los cuales por supuesto no vamos a ahondar el día de hoy. Sin embargo, sí vamos a ahondar en que cuando descuidamos esa parte de nosotros, esa parte física nuestra, entonces por supuesto vienen, como dije anteriormente, las consecuencias. Una segunda parte que podemos nosotros tener en cuenta para manejar un enfoque de vida sistémico es lo que yo llamé nuestro cuerpo intangible. Nuestro cuerpo intangible consta de nuestros
sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras creencias serían nuestra parte emocional, nuestra parte mental y nuestra parte espiritual. Esta parte emocional no funciona sin el cuerpo, necesita del cuerpo físico para poderse expresar, ¿ok? Para poder expresar nosotros nuestros sentimientos y nuestras emociones, nuestro cuerpo físico está muy involucrado en esa parte. Actúan no de manera independiente, sino de manera interdependiente, ¿ok? Luego hay una tercera parte que es un poco más compleja de incorporar, sin embargo sí es posible y algunos ponentes del día de hoy la han nombrado, que, cosa que me ha encantado, que es el medio ambiente o el entorno donde nosotros nos desenvolvemos, ¿ok? Para incorporar esa parte de nuestra vida es importante tener en cuenta los cuidados que debemos tener no solo con el entorno urbano que nos rodea o en el cual vivimos, nuestra ciudad, nuestra urbanización, nuestra casa, nuestro país, sino también la naturaleza, ¿ok? El enfoque sistémico de vida te lleva a ser consciente de que eres parte de un todo, de que eres parte de un sistema y no te focaliza como el todo, ¿ok? Entonces, integrar estas tres partes de la vida es sumamente importante. Ahora, se preguntarán, Paola, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, es bastante sencillo, lo que pasa es que como es tan obvio, a veces no lo vemos. Pero podría capturar cuatro grandes pasos muy puntuales. Primero, tomar conciencia de que nosotros somos parte del sistema, no el sistema, parte nuestro, ¿ok? Luego, en segundo lugar, debemos asumir la responsabilidad. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad por nuestros actos, por nuestra vida, por lo que nosotros mismos hacemos o accionamos, ¿ok? Entonces allí comenzamos a vernos como parte de una cadena, como el eslabón de la cadena, un eslabón productivo de una cadena muy provechosa, ¿ok? Que es la vida, en todo caso. En un tercer punto, ¿ok? Sería la acción. Nuestros sueños no podemos dejarlos en nuestra cabeza, no podemos dejarlos en nuestro corazón, no podemos dejarlos en nuestra mente, y muchísimo menos engavetados. No nos podemos permitir en estos tiempos pandémicos dejar nuestros sueños engavetados. Tenemos que sacar esos sueños de la gaveta y compartirlos con el mundo, porque es lo que el mundo está necesitando en este momento, que nosotros impartamos conocimientos, que nosotros demos a conocer dones, nuestros talentos, demos a conocer todo eso que llevamos por dentro y que a veces nos da miedo. Nos da miedo porque no voy a negarlo, hasta yo misma he sido víctima muchas veces del miedo. Y como último punto, disfrutar. Lo único que tienes que hacer es, después de haber trabajado tanto, después de haber tomado conciencia, hacerte responsable, accionar, hacer todas las actividades que requieres, es disfrutar de la vida, disfrutar de tus logros, disfrutar de tus éxitos, darte esa palmadita, si nadie te la da, pues dártela tú mismo. No necesitas la aprobación del mundo, necesitas tu propia aprobación. Y tu propia aprobación es la más importante que necesitas, porque en todo caso, nuestro autovalor y nuestra autoconciencia es lo que nos hace conocernos mejor y valorarnos más a nosotros mismos. En todo caso, por ahí dicen que la vida es un paseo. Yo diría que la vida es una experiencia que no nos deja de enseñar nunca. Siempre está enseñándonos. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que estar dispuestos a aprender de ella, ¿ok? Y la disposición a aprender es un punto muy importante. Entonces, podríamos decir que el ser humano tiene un solo superpoder, que es el superpoder de elegir. Cuando tú eliges, cuando tú tienes una situación en tu vida y te pasa algo, y tienes algo que te conmueve o que te llena de tristeza o incluso que te alegra, tienes el superpoder de elegir cómo vas a reaccionar ante esa situación. Entonces, mi invitación el día de hoy, y mi charla es súper cortita y súper fresca, mi invitación el día de hoy es a que elijan siempre ser la mejor versión de ustedes mismos.
siempre es ser lo mejor que yo pueda hacer, dar lo mejor que yo pueda dar, entregarme con todo el amor que tengo, y definitivamente las cosas, así salgan tarde, van a salir bien. Entonces mi invitación es a que se llenen de mucho amor y a que se llenen de mucha compasión y de mucha paciencia y de mucha disposición de aprender y de mucho amor por enseñar. Manuel, ha sido todo. Esta es mi charla. Espero que les haya gustado mucho. Muchísimas gracias de nuevo. Y con todo mi corazón, espero que les haya gustado mucho. Así es, Paola, muchas gracias por tu participación. Qué bueno que lograste incorporarte a la charla. Ya te estábamos extrañando en el espacio. De verdad que el día de hoy ha sido un encontronazo conmigo y la tecnología. Sí, suele suceder. Pero sí. Gracias por esta entrega de contenido de valor. Lo que tú dices es muy cierto, y sobre todo cuando hacemos las cosas con pasión, ¿verdad? Porque así nos apasiona hacer lo que hacemos, y también tenemos que entender que si hacemos las cosas con pasión, incluso el trabajo no es trabajo. Yo les digo cuando me preguntan, bueno, ¿cómo te alcanza el tiempo para hacer todo esto, verdad? ¿O de qué trabajas? Y primero les digo, bueno, en primer lugar, yo no trabajo, para mí esto es un hobby. ¿Sí? Educar, el transmitir conocimiento, el compartir con las personas, el conectar personas, eso así para es. Mí es un hobby, ¿verdad? Y es algo que hago con mucho gusto y lo hago de manera, pues, apasionada, ¿sí? Entonces, mira, ese es el entretenimiento que tenemos mientras hacemos el verdadero trabajo, que es cuidar de nuestras familias. Ese sí es nuestro verdadero trabajo. Nuestro verdadero trabajo es ese, cuidar de nuestras familias, cuidar de nosotros mismos y todo eso. Y en el interín, pues nos entretenemos todo esto por los demás. Así es. Bueno, entonces muchas gracias para ir en agenda, ¿verdad? Y no robar algunos minutitos ahí de los panelistas. Por eso la hice cortita. No, excelente. Gracias, bueno, Paola. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Manuel. Bendiciones. Igual, un abrazo. Hasta luego. Seguimos en contacto. Gracias, igual. Chao. Bueno. Seguimos. ¿Qué nos toca? Pues ya casi estamos llegando al final de este Learning Day. Ahora entramos al tema del panel foro, pero antes de ingresar a hacer la presentación oficial de nuestros panelistas, quiero nuevamente brindar un especial agradecimiento a nuestros sponsors, en este caso a Redes Estratégicas, a Red Master, a Orientar, a R2Seek, a Mauricio Zambrano, a Zombies con Propósito, a PM360 y a Emotion Masters, por, pues en este caso, también brindarnos ese apoyo incondicional. Y, por supuesto, a la organización internacional Med2G2, que es la que se ha encargado, de alguna manera, con el apoyo muy, muy especial de Álvaro Pinilla y de otros colaboradores que hemos participado en la organización de este evento, y poder entregarlo a todos ustedes. Siempre les hago la más cordial invitación a que participen en los días que nos quedan. En este caso es el Blue Day, el día de mañana, el Pink Day, el día viernes, y el Personal Branding Day del día sábado, donde pues también está toda esta dinámica del co-working que vamos a estar llevando a cabo, ¿verdad? Así que, pues nada, vamos a dar esa apertura, ese espacio para que se incorporen nuestros amigos panelistas, y así dar por iniciada este último segmento. No sin antes también agradecer a Carver y Mitchell por ser de alguna manera ese centro generador de todos estos nexos de amistad y esta sinergia que se está dando a través de esta Semana Internacional de Med2G2. Así que esperemos a la incorporación de nuestros panelistas para dar inicio a
este segmento, que pues va a ser un segmento un poquito más amplio en cuanto a tiempo y que pues vamos a tener una hora para compartir con cada uno de ellos. Esperemos ese espacio recordatorio, ¿verdad? Especial. Vamos a entrar a hacer la presentación en lo que se van incorporando. Y vamos a tener con nosotros, entre este panel muy especial, a Orlando Castro Linares. Él es CEO de Orientar y de Red Master. Es coach, facilitador, conferencista, gamificador y docente, quien se incorpora a este panel en el cual vamos a empezar a interactuar entre pues todos los presentes. Y también darle la más cordial bienvenida a Lakshmir Ann Hamid. Ella es venezolana, abogado, coach ontológico, es docente universitaria, magíster en Derecho Penal y Criminología, doctora en Educación en la Universitaria de la UBA, coach ontológico y embajadora MED2G2 en Venezuela. Y también dar la más cordial bienvenida a pues nuestro amigo Frank Lázaro. Él es de Colombia. Orlando, se me olvidó comentar, aunque creo que ya lo había hecho en anteriores oportunidades a lo largo de este día, que también es un amigo de Colombia. Y en este caso, Frank Lázaro González, él es Master Business Coach, facilitador business coach internacional, personal y ejecutivo avanzado, neuroentrenador comercial y personal management 3.0, Learn Change Management, TED Speaker y en este caso también un Point of View Certificate Speaker, mentor y docente, ¿verdad? Así que cada uno de ellos van a estar con nosotros, acompañándonos en este momento. Así que les doy la más cordial bienvenida. Ya está por acá Lakshmir, ya tenemos a Frank. Solo nos hace falta Orlando. Bienvenidos amigos y amigas. Vamos a esperar que se incorpore para dar inicio a esta dinámica del foro, que pues es nuestro evento especial de cierre. Esperemos a ver qué pasa por ahí. Orlando tiene pues ahorita algunos problemitas de conexión, así que pues para no atrasarnos en la agenda y estar en tiempo, pues vamos a pasar directamente. ¿Qué les parece si la dinámica que vamos a utilizar va a ser conocer un poco de cada uno de ustedes, ¿verdad? Así que por caballerosidad vamos a empezar por Lakshmir, ¿verdad? Así que Lakshmir, sí. Bienvenida. Cuéntanos un poco. Gracias. Más a qué te dedicas, así como ¿a qué se dedica la organización u organizaciones que representas? Ok. Hola, buenas noches, un placer. Gracias por esta oportunidad que me están dando, tanto la ingeniera Carbeli Michel como MEC2 y tú, ingeniero Manuel Mora, Rodas, disculpa. Bueno, mira, yo soy, primero que nada, estudié para ser abogado, con el tiempo estudié para maestría de Derecho Penal y Criminología. Siguiente, estudié un doctorado en Derecho Internacional porque me llamaba mucho la atención y luego de tanto estar prestadita en la educación, me fui a estudiar un doctorado en Ciencia de la Educación, pero universitaria. En ese interín, en ese tiempo, yo me fui con aquellas ganas de ayudar, de implementar algunas cosas, para algunas herramientas para muchas personas y decidí estudiar para ser coach ontológico. Resulta que uno de esos viajes que tuve que hacer a Lima y vivir un tiempo allá, yo me di cuenta que tenía
si se quiere, una inclinación a dar unas ayudas a muchas personas, principalmente a las mujeres. Entonces, con el tiempo me doy cuenta que de verdad yo tenía una inclinación a hacerles saber a muchas personas, que principalmente mujeres, que ellas tienen cualidades e imágenes de mujeres emprendedoras. Entonces, ¿por qué no darles yo las herramientas que ellas tienen, pero que no las, no las sepan utilizar? Hay un momento que se estatizan, la persona se queda como con el temor de no practicar algo que tengan en mente o proyectarse como emprendedoras. Y pensé yo, bueno, entre la educación y el derecho, yo puedo combinar, granar para poder dar a todas esas personas, ¿verdad? Bien sean damas o caballeros, pero para que ellos aprendan que entre las virtudes y las cualidades que tienen, puede implementarse para ser grandes emprendedoras y crecer en momentos de crisis. De ahí en adelante comencé yo a hacer un proyecto, ¿no? Un proyecto muy, para mí es muy sustancioso porque puedo ayudar, aportar mucho conocimiento, y a su vez el COAS es poco conocido, pero las personas a veces se quedan como preguntándose, y bueno, ¿y qué es un COAS? Pero el COAS es una disciplina que ayuda a muchas ciencias, pero el COAS a su vez es una filosofía del ser humano. Entonces empecé yo a hacer talleres, a hacer foros, y eso, y empecé a explicarle a las personas por qué deberían de ser más audaces, y principalmente las mujeres. Las mujeres tienen una magia, tienen unas virtudes que a veces poco las explotan. Entonces empecé yo a entrar en el canal regular de la misma universidad a tratar de canalizar a las personas que tuvieran inquietudes, que tuvieran esa fuerza, esa magia de salir adelante y de ser emprendedoras, pero les faltaba como un pequeño empujón. ¿Qué sucedió? Que de ahí en adelante empecé yo a decir, tienen la iniciativa, yo tengo la facilidad de darles a ustedes cuáles son sus herramientas que no la han sabido explotar, y en el camino del tiempo y de su trabajo, bien sea porque sean personas que tengan oficio, que sean profesionales, no les queda de otra sino abrirse camino, porque estamos en un país. Yo estoy en Venezuela ahorita, pero eso es mundial, la pandemia, ¿cierto? Pero ¿qué ha pasado? Que a raíz de toda esta pandemia, las personas se han quedado como una resignación, como guardarse, como no querer, por no progresar, me da miedo, no creo, no puedo. Entre esas cosas, el coach va a ayudar a la persona, yo, por ejemplo, particularmente, a esta mujer a decirle, mira, si tú tienes una autoconfianza, si tú eres una persona emprendedora, si tú tienes una capacidad de entendimiento, ¿por qué no adaptarte a cambiar la situación en la que puedes estar viviendo ahorita? Es adaptación a cambio, porque hay gente que se cierra a los cambios. Pienso que las mujeres son polifacéticas, pueden hacer muchas cosas, pueden trabajar. Entonces, entre mis proyectos está siempre enmarcar, ayudar a las mujeres principalmente, a que sí se puede transmitir, sí se puede cambiar de vida, sí pueden emprender por medio de la tecnología de punta y en la educación. O sea, yo hice entrelacé todo lo que he estudiado con esto del COAS, y de verdad me ha resultado porque he podido ayudar a muchas personas, hombres, mujeres, y he tenido la oportunidad de recibir ya gente que ha dicho, mira, yo puse en práctica lo que usted me explicó la última vez, entonces tuve el poder de lograr, por medio de mi condición, que tenía todas las herramientas y no sabía. Eso se llaman debilidades. Entonces yo digo, no, pero tiene fortaleza. No las veía en la fortaleza. Entonces yo pienso que hay que hacerle saber que no debe tener conformidad, que no debe haber resignación, porque siempre todo tiene una salida. Todo en esta vida tiene una salida. Llámese a nivel de macro o micro empresarial o de oficio. Yo he visto muchas emprendedoras que desconocían que tenían grandes habilidades, y las mujeres que estamos en la parte profesional, estamos llamadas a poder ayudar a toda esa persona, porque nosotros podemos darle todo lo que son esas herramientas fundamentales para que desarrollen ese potencial que tienen oculto esas personas que son muy
yo las llamaría muy resignadas, o que no quieren ser, ponerse, no encima del caballero, del hombre, ni de la sociedad, sino que no quieren ser como un ícono. Yo quisiera que las mujeres fueran un ícono, un poquito más, más arraigadas a ser un ícono de la sociedad y dar más aporte, porque creo que yo he hecho mucho censo y he visto que la mayoría de los estudiantes entre hombres y mujeres son mujeres las profesionales. Entonces, si nosotros podemos hacer roles como madre, esposa, abuelas, etcétera, ¿por qué no hacer otro rol? ¿Por qué no ayudar a esas personas que en un momento dado pueden necesitar una mano? Pueden tener proyectos, pero lo desconocen o tienen temor. Entonces, yo pienso que el temor es lo que paraliza a muchas mujeres hoy en día. Y no estoy de acuerdo de que haya, estoy en mi zona de confort, no salgo. La situación está difícil, no se puede. No, sí se puede. Hay cosas difíciles, pero no imposible de hacer. Entonces pienso que los que podemos aportar, bienvenidos sean. Y las que quieren aprender y arriesgar, el que no arriesga nunca tiene nada. Y el amor tiene que ser audaz. Eso pienso yo. O sea, audacia, confianza y adaptación. Gracias a ti, gracias a todos. Gracias, gracias. Y que tengan una feliz noche, y a Carvel y a todos por la oportunidad. Un placer. Gracias. Gracias, gracias, gracias. No te vayas a salir, ¿verdad? Ahí te esperas acá. Y ahora, pues, démosle el espacio a Frank para que él también proceda a compartirnos esa parte que tiene que ver con qué hace, ¿verdad? Y a la y a lo que se dedica a la organización o la iniciativa que de alguna manera tú representas. Bienvenido. Muy bien, un abrazo, buenas noches a todos. Gracias, mi querido Manuel, por la amable invitación. Gracias a la gente de MeToo. Qué bueno estar aquí con ustedes compartiendo conocimiento. Fran Lázaro, un loco que se divierte haciendo lo que le gusta hacer, con un propósito claro en su vida, y es ser un facilitador del desarrollo de habilidades en las personas. La vida, el universo me regaló un don, y es poder transmitir con entusiasmo lo que hago y lo que soy. Y a través de la vida y lo vivido en mi experiencia como profesional y a través de lo que me he certificado, pues lo que he encontrado son más de 800 herramientas para diseñar, desarrollar, co-crear y llevar a las personas de una manera fácil, sencilla, dinámica, incluso divertida, una forma diferente de aprender. Yo hace 13 años me dedico a hacer lo que me gusta, por eso no trabajo. Cuando escuchaba a mi querida Lakshmi, la cual saludo, un gran abrazo desde Colombia, cómo con ese entusiasmo de mujer dice lo que dice, sin duda, sí. Todos tenemos que asumir esa responsabilidad que tenemos como seres humanos, desde el ángulo que sea, desde el género que sea, pero tenemos que asumir esa responsabilidad. Por eso, a través de mi trabajo con compañías, con ejecutivos, con personas, con líderes, con equipos, momentos educativos, porque en varias universidades tengo la oportunidad de compartir mi conocimiento, sin duda uno encuentra algo muy bonito, mi querido Manuel, y es el deseo de la gente de aprender cosas nuevas, de ver el mundo diferente, de salirse de la caja. La nueva normalidad trajo tantas cosas para este nuevo presente que ya no es suficiente lo que tenemos, por eso tenemos que salirnos de la caja. Y hoy en este espacio espero compartir con ustedes algunas cosas, algunas herramientas que les permitan empezar a mirar desde esa caja que están hacia afuera, porque el mundo es mucho más grande de lo que creemos. No te estoy escuchando, mi querido Manuel. Tienes apagado el micrófono. Muchas gracias, Frank, por tu intervención. Voy a pedir especial que seamos así bien, bien escuetos para hacer dinámico este foro, ¿verdad? Que, pues, lamentablemente todavía no se ha logrado incorporar Orlando. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, Lakshmi, es: ¿cuál es para ti la importancia de trabajar en tu marca personal? Enciende micrófono, Lakshmi. Ah, lo tengo apagado. Sí. ¿En serio? Ya. No, vuelve a encenderlo. Se quedó apagado. Ok, ya voy. Ahí está, ahí está. Se está yendo a silencio. Algo estás tocando por ahí que lo mandas. Ya ando aquí, ya va. Ah, ya,
¿Ahora me escuchas? ¿Sí? Chévere, pues. ¿Cuál es mi misión? Mira, yo quisiera que las personas se vieran reflejadas en mi perfil para que pudiéramos nosotros compaginar y yo poder ayudar a esas mujeres que tienen inquietudes, pues, que tienen cualidades, pero que a veces no la explotan, no las afloran, pues. ¿Me oyes? Ok. Y entonces, mi proyecto es poder, a su vez, valga la redundancia, proyectar imagen para que las personas se identifiquen y yo pueda reflejar lo que es la mujer en el siglo XXI. ¿Qué se puede hacer en una mujer profesional o ama de casa? Eso es lo que yo quiero proyectar en mi marca personal. Excelente, sí, gracias Lakshmi. Ok, gracias. Frank, ¿qué nos puedes comentar tú? Muy bien, antes de saber cómo proyectar esa marca personal, indiscutiblemente tenemos que saber qué es marca personal, ¿no? O sea, muchas veces nosotros hablamos de marca personal, destinos bonitos, hablar bonito, pararnos bonitos, tener muy buenas redes sociales, y definitivamente eso no es marca personal. Marca personal es esa impronta, esa huella que dejas en las personas y lo que hace que la gente te recuerde, lo que hace que la gente agradezca tu presencia. Entonces, una vez que uno entiende eso, más que dar una recomendación, yo hago una pregunta. Si yo llamara a tu equipo de trabajo, ¿qué me diría tu equipo de ti? Si yo llamara a tu familia, ¿qué me diría tu familia de ti? Si yo llamara a tus amigos, ¿qué me dirían tus amigos de ti? Y si esa respuesta va de la mano con lo que tú eres como ser humano, como profesional, como líder, como parte importante de esta sociedad, sin duda estás creando una marca personal. Entonces, ¿por qué es importante crear una marca personal? Por una sencilla razón. Somos seres humanos que todo el tiempo estamos aportándole a otros, desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, desde lo que somos. Entonces, si no cuidas, si no proteges tu nombre, lo que tú eres y todas las acciones que competen, el desarrollo de lo que haces como ser humano, definitivamente tienes problemas con tu marca personal. Y hay una frase final para contestar tu pregunta. Y me la decía mi padre muy seguidamente antes de dormir, me decía, que tus acciones del día no roben el sueño de la noche. Sí. Exacto, así es. De hecho, muchas veces nosotros dejamos esa huella en las personas y es parte de nuestra marca personal. A mí en algún momento dado, cuando me ven y no me conocen, la primera huella que dejo es un señor muy serio, ¿verdad? Muy, muy, muy enojado en ese semblante y yo no soy así, pero esa es la primera impresión que les causo. Con el tiempo, pues ya cambia esa impresión hacia mi persona. Siguiente pregunta es, Lakshmi, igual, ¿verdad? Siguiendo el orden, ¿por qué un educador o alguien que trabaja en educación debe trabajar en su marca personal? Fíjate, el educador te transmite y te lleva conocimiento, ¿cierto? Comparte, transmite e imparte conocimiento. Entonces, ¿cómo yo llevo como educador mi marca personal? ¿Cómo la voy a llevar yo? Lo que dijo el compañero hace rato, es que tú puedes tener toda la red del mundo, pero ¿cómo llevo yo eso al perfil de mi profesión? Fácil, en todas las facetas de educador universitario, a mí me ha tocado romper paradigmas cuando me ha tocado impartir las clases a mis estudiantes. ¿Por qué? Porque por medio de mi actitud y la forma de llevarle a una autoconfianza, me ha permitido llegar a ellos, llegarle la información y la idea. O sea, como educador, llevo la información y la idea que debe planificar un POATS ontológico, desde el ser, pues. Ok. Lázaro, tu impresión. Muy bien. ¿Por qué un educador o alguien que trabaja en educación debe trabajar en su marca personal? Por tres razones fundamentales. La primera, los están observando. ¿Quién los observa? Los educados.
Para un niño, para un adolescente, quizás tú seas su héroe. Quizás tú seas el ejemplo a seguir. Quizás se quiere parecer a ti cuando crezca. Y él quiere llevarse lo mejor de ese educador. Todos en el colegio, todos en la universidad, todos en el bachillerato, como llamamos en Colombia al segundo momento educativo, siempre tenemos un profesor que tenemos en nuestra mente que vamos a recordar toda la vida por alguna razón. Yo tengo un profesor que era el que más me exigía a mí en la universidad. Es más, era el que más duro me andaba, pero el que más me enseñó. Entonces, la primera razón es porque te observan. Ellos te están observando. La segunda razón es porque les estás entregando conocimiento, ¿sí?, a través de lo que tú sabes, y experiencias a través de lo que has vivido. Y ese conocimiento va a quedar en su mente para la vida. Los primeros conocimientos que recibe la gente en la educación son los que básicamente consolidan sus valores adquiridos en la familia. Y una vez adquiridos esos valores en familia, los llevan a todo lo que son, como líderes, como padres, como profesionales. Y la tercera razón por la cual un educador debe cuidar muy bien su marca personal es porque en cada persona que tú impactas como educador, siempre hay un poquito de ti, un poquito de ti. Y él se lleva un poquito de ti. Qué bueno que lo que ellos estén llevando, que las personas que educamos estén llevando, sea lo mejor, ese poquito sea lo mejor de ti. Así es. De hecho, como educadores, nosotros tenemos en nuestras manos quizá la arcilla más sensible, ¿verdad? Y que vamos a tocar, no tal vez en la parte física, sino en la parte emocional, en la parte sentimental. Y entonces estamos dejando esa huella. Los maestros de los niveles iniciales realmente marcan la vida de sus estudiantes, desde que desarrollan competencias psicomotrices muy, muy especiales, que si no se logran hacer, a futuro va a tener problemas. Yo lo he visto con amigos que de repente no hicieron ese su nivel de preprimaria, no desarrollaron la psicomotricidad fina y les cuesta mucho trabajar con herramientas, con tornillos pequeños y ciertas cuestiones, ¿verdad? Entonces, tú, docente de preprimaria, estás dejando ahí una huella. Adicionalmente, en esa etapa de la infancia es cuando más se logra moldear ese ser que se va a hacer de mayor. En la adolescencia todavía se logra un poco, pero luego ya es un poco complicado porque ya hay cierta formación que se ha tenido, que te ha dado la escuela, que te ha dado la familia, que te ha dado la sociedad. Entonces sí es importante que tengamos mucho cuidado cómo esa marca personal que imprimimos en nuestros estudiantes sea sobre todo pues beneficiosa, sea positiva y más en estos tiempos. Y pues ahora pasando a la siguiente pregunta, ¿por qué un educador, o más bien dicho, cuál sería la forma adecuada de vincular la marca personal y la educación, según la experiencia que ustedes tienen? Lakshmi. ¿Contestar primero? Tú para seguir el orden. Mira, ok. Sucede que cuando entra uno como educador, yo estoy a nivel universitario, ya es otra cosa, y uno es, vincula ambas, es lo que tú llevas, que transmites, ¿no?, tu marca personal en la educación, y ella a su vez va a generar que tú tengas, no seguidores, sino personas que, como dijo nuestro panelista, es que te siguen, que te admiran, que quieren ser como tú, que hay personas que la admiración nunca se olvida al profesor universitario. Y yo creo que yo he pasado a la marca personal a transmitirle lo que son, no diría un ícono, pero sí transmitirle todo lo que es la parte educativa en mi marca personal como docente y como universitaria, de que sí hay cosas que son importantes transmitir, no solamente tu personalidad ni tu marca como tal, sino tu esencia como persona, tu ser,
Eso es importante porque es una filosofía y las personas te la aceptan, te la quieren, te la admiran. Y eso, para mí es un reto, pues, tener esa confianza y esa admiración de muchas personas, pues, no solamente mis estudiantes, todas las personas que uno conoce. Ese para mí es mi marca personal, llevar mi imagen todo el tiempo en la buena ley. Frank, ¿qué nos puedes comentar tú? Muy bien, entendiendo que la marca personal es la huella que tú dejas y esa impronta que dejas en los demás, para uno poder definir claramente que tiene marca personal debe conocer muchas cosas de sí mismo. Primero, ¿quién eres? Porque después no puedes explotar tu marca personal si no te conoces. Segundo, conocer tus habilidades, tus fortalezas, tus talentos. Tercero, conocer tus oportunidades, porque uno tiene que tener la capacidad de decir, esto no lo sé. Ser educador no te obliga a saber todo, pero sí te obliga a buscar la solución o el canal para la respuesta, porque tenemos siempre también ese sofisma de que el educador es el que está obligado a saber todo, y no, un educador tiene derecho a decir, óyeme, no sé también. Entonces, la mejor forma de integrar la marca a todo este modelo de educación es básicamente un método, y es que el educador cree un método con el cual transmita ese conocimiento. Nosotros nacimos, nos criamos, y fuimos desarrollados en ambientes de educación donde había una pizarra de cemento de color verde con una almohadilla así rellena de algodón que era la que utilizaban para borrar y tiza de un dedo de gruesa para escribir en los tableros. ¿Sí? Así nos enseñaron a la gran mayoría. Recuerdo la almohadilla de borrar que cuando uno se portaba mal, el profesor se la tiraba a uno y le quedaba a uno como la nube blanca en la cabeza del almohadillazo que le daba. ¿Qué recuerda uno de esos momentos? Un salón, todos en fila, una pizarra, polvillo blanco por todos lados, el profesor regañón o el profesor amable. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de modelos estás utilizando hoy para lograr que ese conocimiento que tienes llegue a la gente? Y cuando creas un modelo de entrenamiento, un método de desarrollo del conocimiento, te van a recordar por eso. Porque tú siempre vas a recordar al profesor que te llevó a conocer cómo son los pájaros en la naturaleza, pero no el que te los pintó en el tablero. Entonces, los educadores deben encontrar nuevas formas, nuevos métodos, nuevas maneras de llegar con su conocimiento, que es muy bueno, para llegarle a ellos con un método. ¿Cuál es el verdadero reto del educador hoy en su marca personal? ¿Cómo logras que el niño aprenda, que el joven aprenda y se lleve lo mejor de ti? Porque tú eres parte de su educación. Entonces, que no sea de ese tipo de educadores que cuando uno los ve venir por la calle, uno cambia de calle o de acera. Que más bien sea ese tipo de educador que uno lo tropieza en la calle y diga, oiga, gracias, gracias a vos, aprendí, soy el mejor. Mi mejor forma es, creen un modelo que les permita a ustedes entender que en el salón, en el aula, en el colegio, en la universidad, hay personas que aprenden viendo, hay personas que aprenden escuchando y hay personas que aprenden haciéndolo. Si vinculas un método donde conjugas esos tres canales de aprendizaje, sin duda vas a crear una marca muy positiva en la mente de las personas que estuvieron contigo en esa aula de trabajo. Así es, así es. Y todo pasa en que yo, maestro, debo de generar ese método, perdón, muy particular, mis propias estrategias y sobre todo ahora que los chicos están en casa aprendiendo, donde yo tengo que buscar la estrategia más adecuada para en ese aprender haciendo, ¿verdad? Que es que pasa por la parte kinestésica, ese aprender a conocer, pues se lo estoy entregando a través de un medio digital, ese aprender a ser, ¿verdad? Que es cómo yo voy a compartir y a colaborar, aunque no sea de manera presencial, usando los medios de tecnología, pero cómo yo voy a desarrollar esa empatía con mis pares, que posiblemente el otro año no voy a conocer a primera mano de manera personal, sino que voy a empezar a interactuar con ellos a través de la tecnología y que me va a llevar a hacer mucho trabajo colaborativo. Ahí, en esa estrategia, yo estoy imprimiendo también esa marca personal, ¿verdad? Adicionalmente a todo esto, también tengo que tomar muy, muy en cuenta
¿cómo va a ser la dinámica en que yo voy a interactuar con mis estudiantes? Y no me canso de repetirlo, docentes, no es posible llevar a cabo todo esto que se hacía pues antes de la pandemia, en esa vieja escuela que tú comentas, en ese modelo de presencialidad y modelo de educación ya obsoleto, tratar de pasarlo a un modelo que usa tecnología, perdón por los cohetillos, pero que usa tecnología, que se soporta con la tecnología y que de alguna manera entregó, cedió al estudiante el poder de autogestionar su tiempo, de ese aprendizaje autónomo, donde yo docente, yo no soy el centro de la información, yo le puedo proveer los recursos necesarios para que él construya su propio conocimiento. Y entonces, olvidar ese modelo de la clase presencial, ¿verdad? Donde yo era el centro de atención de esa clase magistral, entre comillas, y que los estudiantes me pusieran toda la atención del mundo, cuando eso no ha sido cierto nunca en la presencialidad, sobre todo si tengo chicos con capacidades diferentes, puede que sean capacidades superiores o tengan algún déficit de aprendizaje, eso no era posible. Hoy lo podemos hacer, y la estrategia es cómo nosotros la diseñamos para que sea una educación inclusiva. Y sin importar que no los tenga en una clase, sino que les provea todos los recursos para que ellos desarrollen sus inteligencias múltiples a su tiempo, porque ellos son los que están gestionando ese aprendizaje, ¿verdad? Y pues como tenemos un poquito de más de tiempo, ¿verdad? Porque pues todavía no se ha logrado unir al panel Orlando. Ahora viene una pregunta que yo les voy a hacer. En su experiencia, Manuel, ¿sí? Discúlpame que te interrumpa, porque yo dije en el aire que hay nuevas herramientas que pueden utilizar los educadores, ¿cierto? Pero no quiero dejarlo en el aire porque dicen, bueno, ¿cuáles? Ok, vamos perfecto. Sí, entonces me voy a hacer como para no dejar ese paréntesis en el aire. Aprendizaje basado en retos. Aprendizaje basado en problemas. La gamificación. El learning agility. O sea, hay una cantidad de nuevas herramientas. La virtualidad llegó para quedarse. La memegrafía, la iconografía, son herramientas que hoy se necesitan conocer como educadores, como formadores, como facilitadores del conocimiento. A mí me gusta más la palabra facilitadores del conocimiento. Pienso que un verdadero educador lo que hace es facilitar que los demás aprendan. Entonces, son herramientas que les pueden servir, Lego Serious Play, o sea, hay una cantidad de herramientas hoy en día que se pueden utilizar desde la virtualidad, desde la presencialidad, para hacer de los espacios formativos, educativos, académicos, espacios de verdadero valor. Necesitamos cosas diferentes, el mundo cambió. Exacto, y todo eso que tú mencionas, pues se conoce o se engloba como metodologías activas de aprendizaje, ¿verdad?, que yo me debo de empapar porque son las que tengo que empezar a utilizar. ¿Y por qué no yo inventar, ¿verdad?, diseñar mi propia metodología, mi propia estrategia para dinamizar todo esto que se está sucediendo? Y que el estudiante pues me va a recordar porque, bueno, en ese periodo donde yo dejé, abandoné la escuela de modo presencial para pasar a ser una nueva escuela, una escuela en casa, pues mi docente también me acompañó y me acompañó no solamente en toda la parte de conocimiento, sino también todo eso que pasa más con la empatía con que yo voy a trabajar todas estas metodologías con mis estudiantes. Pero retomando la pregunta, ¿verdad? De acuerdo a su experiencia, porque pasa más por esa experiencia. Como anécdota, ¿cuál ha sido el momento que ustedes han considerado más trascendental en su vida profesional como docentes y que sintieron que ese momento o ese periodo de tiempo realmente dejaron
una huella, esa marca personal en sus estudiantes. Lakshmi. Bueno, ok. Yo tengo una anécdota que me sucedió hace un tiempo en la universidad. Yo estaba impartiendo una materia que se llama Derecho Constitucional y yo dije, se esbocé lo siguiente. Yo no soy educadora, yo estoy aquí prestada, ¿verdad? Le dije yo, porque yo soy abogado, pero yo no he estudiado para ser educadora, pero me apasiona mi carrera y por eso estoy aquí. Y en ese instante se paró una estudiante y me dijo, ¿me permite el derecho a palabra? Así dice, usted no ha transmitido, no vuelva a decir esa palabra, me dijo, usted no ha transmitido como educadora cosas que nosotros no hemos aprendido con gente que de verdad ya pueden haber estudiado la carrera completa como educadora, porque la forma de impartir la clase, usted rompió paradigmas para impartir las clases y nosotros estamos sumamente agradecidos en la forma en que nos ha llegado la idea de cada clase que da. Entonces, no puede decir que no es educadora, o sea, no diga que fue prestada. De ahí en adelante me marcó tanto esa joven que yo decidí estudiar el doctorado en Ciencia de la Educación porque yo dije, sí, es verdad, yo tengo una vocación nata de educadora y no lo sabía. Solamente iba a impartir la clase, pero no tomaba conciencia que tenía que estudiarlo porque yo lo necesitaba, porque eso iba a ser, como no una bendición, eso iba a ser el cierre hermoso, de broche de oro, de todo lo que yo había estudiado. Ahí entendí yo que la educación es muy bonita y que hoy en día hay que aplicar la tecnología de punta porque estamos en eso, ¿verdad? Esa es mi anécdota más grande de toda mi vida. Muchas gracias, Lakshmi. Frank, coméntanos, cuéntanos tu anécdota. Escuchaba a mi amiga Lakshmi, es algo difícil de pronunciar, pero me sale. Y me hiciste recordar Lakshmi. Tres grandes momentos. Okay. Lakshmi, es que me acuerdo de un disco de Led Zeppelin que se llama Kashmir, entonces por ahí me voy, ¿sabes? Por ahí me acuerdo. Hoy medio rockero. Muy bien. Tengo tres momentos, okay. Voy a hacerlo muy corto para no hacerlo tan extenso. En Colombia, cuando tú haces el undécimo grado, o el once grado en bachiller, aquí se llama undécimo grado, a nosotros nos toca salir a alfabetizar, uh-huh. O sea, a escuelas muy humildes de las ciudades. Es un requisito como parte de tu grado como bachiller del colegio. Y recuerdo que a mí me tocó rápidamente, me escogieron como profesor de educación física. Yo fui muy deportista muchísimos años, mido 1,87, entonces pues me veo venir, como dice la gente. Jugué baloncesto, voleibol, fútbol, de toda vaina. Y a mí me tocó el tema de educación física. Educación física es gimnasia, pues, con ellos, para hacer común el lenguaje aquí en todos los que nos acompañan. Y una de las cosas que me hiciste recordar fue que cuando yo llegaba ya al colegio, la escuela era tan humilde que no tenía elementos para hacer deporte. Entonces mis elementos de deporte eran los mangos, las piedras, las flores, y con eso yo hacía el deporte con los niños. Les enseñaba a cuidar la naturaleza, pero a hacer deporte con ellos. Entonces me hiciste recordar que los niños me decían el profesor del mango. ¿Qué es el mango? Una fruta muy tropical de nosotros, porque siempre que yo iba, usaba los mangos para hacer el ejercicio. El segundo momento es un segundo momento en el bachillerato. Ya siendo coach, me invitan a trabajar con un grupo de muchachos que tienen una característica muy particular. Todos ellos han sido expulsados de sus colegios por su conducta. O sea, son personas que tienen un comportamiento fuera de lo social muy complejo. Y les hice el reto del marshmallow, no sé si lo conocen, ¿sí? El reto del marshmallow, que tú les das fideo, les das un pedazo de cinta y les das un marshmallow, espaguetis, y les puse todo en el piso y ellos me miraban y les dije, ustedes en la vida van a tener muchos retos que superar, hoy les voy a poner uno sencillo, quiero que armen la pirámide más alta juntos, ni siquiera por grupos, juntos. Y ese día me hizo recordar ese momento una cosa muy importante. Tiempo después me encontré a una persona de ese grupo y me dijo, nunca me habían puesto un reto y entendí la importancia de retarme en la vida. Hoy no soy un problema, soy una solución, me dijo ese muchacho. Y el tercer momento me pasó dictando clase en una universidad a la cual no me volvieron a invitar como docente. ¿Y por qué no me volvieron a invitar? Porque llegué a una clase y lo primero que hice fue colocar en el piso fotos de animales y me senté a ver qué hacían.
Yo estaba enseñándoles un tema de inteligencia emocional y les puse fotos. Y todos se miraban como que universitarios, los que hemos estado la oportunidad de trabajar en la universidad, saben cómo funcionan ellos. Ellos exigen lo mejor de sus docentes, por eso pagan mucho dinero. Y todos se miraban y se miraban y se miraban. Entonces les hice una pregunta, les dije, si ustedes fueran un animal de esos, ¿cuál sería ese animal y por qué? Y todos se miraban. Y empezaron a levantarse uno por uno. Una de esas personas me la encontré una vez y me dijo, yo era el gato de su clase. Y me dio risa. Yo le dije, ¿cómo así? No me acuerdo. Me dijo, no, ¿se acuerda que usted llegó? Yo, ah, ¿verdad? Sí, yo era el gato de la clase. Y le dije yo, ¿para qué te sirvió eso hoy en la vida? Para darme cuenta que estamos en un zoológico y que todos somos animales diferentes. Fueron unos tres momentos bien interesantes. O sea, y este es un mensaje bonito para los educadores. Ser educador es una virtud, es un privilegio, es un rol extraordinario, pero la pregunta es cómo lo estás haciendo hoy. ¿Te están recordando? ¿Estás dejando impronta en ellos? Todavía estás a tiempo, ¿no? Cambia la historia, ¿no? Sí. Así es, y esto me trae a citar a pues un influencer muy grande en educación que recientemente falleció, que es Sir Ken Robinson, ¿verdad? Sir Ken Robinson incluso en una de sus charlas pues indica que los niños pequeños son muy creativos, son inventores, son espontáneos. Pero conforme tú vas creciendo en este, porque todavía está, es obsoleto, pero lo tratan de mantener vigente, sistema educativo, resulta que conforme vas aumentando, pierdes creatividad, pierdes inventiva, pierdes espontaneidad, ¿sí? Se hizo un estudio donde los pequeños de 3 a 5 años, a nivel de su coeficiente intelectual y genialidad, todos punteaban arriba de 90. Cuando les hacen un test similar a estudiantes universitarios, escasamente llegaban a un 15%. Qué triste, ¿verdad? Que el sistema educativo, en lugar de potenciar la creatividad, pues te la va matando. Y no digamos esa espontaneidad. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Por qué la universidad no te volvió a invitar? Porque se espantaron. No, eso no es posible acá, ¿verdad? Y lo pregunté, fui al decano y le pregunté, porque pues al final, cuando uno vive con un propósito, y disculpa que te interrumpa, cuando uno vive con un propósito, pues al final el dinero es una consecuencia, Manuel, objetivo. Entonces fui y le pregunté, oye, ¿por qué no me volvieron a llamar? Me dijo, porque hubo un alumno que se quejó. Y yo le dije, ¿por qué se quejó? Porque él no logró identificarse con ningún animal del ejercicio y se sintió aislado por eso. Mm. Sí, 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 es complejo. Y ya como anécdota personal, pues yo he tenido varias anécdotas como maestro de chicos de diferentes edades, pero hay una que quizá recuerdo más, y esta tiene que ver, y es reciente, que cuando yo digo, no es posible que los maestros en Guatemala no entiendan que todo está cambiando y que tienen que incorporar más tecnología. Mucho de lo que hoy está sucediendo, yo se los venía hablando desde hace algunos años, va a llegar el momento en que la tecnología va a ser tan indispensable que incluso si tú no tienes desarrolladas esas competencias digitales docentes, simplemente te van a hacer obsoleto, te van a decir, gracias, pero no me sirve, ¿verdad? Ahorita ya que se terminó el ciclo escolar aquí en Guatemala, inicia un nuevo ciclo escolar, los dueños de los colegios, los directores, han identificado deficiencias en su personal y empiezan a sacar anuncios donde ya te piden adicionalmente a tu especialidad, ¿verdad? Puede ser un profesor de enseñanza media en, ya te piden así explícitamente manejo de pues un LMS, puede ser Chamil o Smodol, o que manejes Office 365. O sea, ya te están pidiendo competencias digitales especializadas.
o simplemente no te van a contratar. Pero estando en esta dinámica, ¿verdad? Llego a un poblado de acá de Guatemala y veo un chico que está vendiendo jugos de naranja. Yo llegué bien temprano al lugar, tenía la charla a las 8 de la mañana, pero estaba ahí como a las 7. Me detengo, le pido un jugo de naranja, me lo estoy tomando, y es de aquellos chicos que sabes que en la mañana trabajan y en la tarde estudian, y es muy pilas, muy inteligente, y empieza a platicar conmigo, ¿verdad? Y me hace una serie de cuestionamientos, y llega un momento en que me dice, bueno, ¿y usted exactamente qué viene a hacer ahí a la escuela normal? ¿Usted es maestro? Sí, ¿qué va a platicar con ellos? Pues voy a hablar de temas de tecnología, pero no voy a trabajar, no voy a platicar con estudiantes. Ya tengo algún tiempo que no tengo esa experiencia con estudiantes. Vengo a capacitar a docentes. Y entonces me dice, ah, entonces usted es maestro de maestros. Eso me impactó, ¿verdad? Nunca había escuchado o nadie me había dicho, usted es maestro de maestros, ¿sí? Y en ese momento me di cuenta, es cierto, siguen siendo mis estudiantes, pero ahora son maestros. Y ahora yo necesito que ellos suban de nivel, porque no es que tú los jales, sino que los ayudes a subir y alcanzar eso que ves que es necesario y que realmente necesita no solo mi país, sino en general, ¿verdad? Y que la educación hoy ya descubrió. Y tú mencionaste algo. Hoy nos tenemos que transformar, somos facilitadores. Por ahí un momento yo escuché un título hace años que decía tutor de formación virtual. Yo les diría mentor de formación virtual, porque realmente te has convertido en un mentor, ¿verdad? Y hablar de mentor va más allá de solamente tratar de transmitir conocimiento utilizando tecnología. Entonces, amigos, para ir ya en la parte final, en la recta final, que pues nos ha tocado en este momento, es muy agradable su compañía, escuchar de ustedes esas experiencias, esas anécdotas, ya como cuestionamiento final, pues sencillo, ¿verdad? ¿Cuál sería su mensaje para todos los docentes que pues nos han seguido el día de hoy, y pues esto queda disponible ahí en redes sociales para que sea visto por muchos más docentes? ¿Cuál sería ese mensaje final que ustedes dejarían en cada uno de ellos? Lakshmi. El mensaje final es que aún en circunstancias difíciles, la educación tiene que persistir y perdurar y actualizarnos para poder llevar ese emprendimiento con la tecnología, porque la tecnología tenemos que aprenderla cada día más. Estar al día para ayudar a todos esos estudiantes, proyectarlo y ayudarlo. Ok, gracias. Frank. Mi mensaje para todos los educadores que hoy nos acompañaron es, primero, gracias. Gracias por todo lo que hicieron con nosotros, nos volvieron grandes seres humanos. Gracias, gracias. Pero gracias, pero ya, hasta ahí. Muy bien, chévere. Lo lograron, crearon buenas sociedades, buenas familias, buenos líderes, gracias. Pero viene el segundo momento de la historia. Y ese segundo momento está desarrollado en cómo estás transformando tu modelo para lograr impactar a niños que nacieron con el chip instalado. A jóvenes que ya tienen acceso a la información a través de esto. Hace 20, 25 años, el que sabía era el jefe, era el dueño, era el que podía. Hoy en día todos tenemos acceso a la comunicación. O sea que la comunicación es del mundo, el conocimiento es del mundo. Gracias por todo lo que hicieron con nosotros, pero llegó el momento de transformar y olvidarse un poco del pensamiento lineal y pasar al pensamiento lateral. Porque la creatividad, la co-creación, el trabajo colaborativo, el design thinking, el visual thinking, todas estas herramientas llegaron para quedarse y para hacer más dinámico, fácil y sencillo el aprendizaje de todos los seres vivos que ustedes tienen en sus aulas. Gracias, Frank, por tus palabras. Nuevamente, ¿verdad? Gracias de veras a todos los docentes que hoy se han reinventado, que han entendido que deben de cambiar totalmente,
que deben de transformarse. Por ahí lo comenté en algún momento, en una invitación que me hiciste a esos espacios que tienes a través de Instagram. Nos toca que hacer esa actualización de nuestro sistema operativo personal, ¿sí? Si no lo actualizamos, si no nos transformamos, simplemente no vamos a estar a la altura de las circunstancias. Y el concierto que se está sucediendo en esta aldea global requiere que nosotros los educadores seamos los primeros en ser positivos, resilientes, ¿verdad? Y estar abiertos al cambio. Si no lo hacemos, no vamos a lograr. Número uno, dejar esa marca personal en nuestros estudiantes. Y número dos, simplemente vamos a caer en la obsolescencia, ¿sí? Así que muchas gracias, amigos, por haber compartido conmigo este espacio, este cierre en este panel tan, pues, tan rico, tan ameno, el compartir con ustedes este momento. Un fuerte abrazo a ambos, bendiciones, y pues ya me quedo acá dando las palabras de despedida y cierre de Learning Day, ¿verdad? Nos vemos en futuras oportunidades. Gracias, chao. Muy bien, entonces, colegas, docentes, amigos en general que nos acompañaron a lo largo de estas 4 extraordinarias horas de aprendizaje en el Día Verde, en el Learning Day, pues no me queda más que agradecerles esas muestras de cariño a través del chat, esas palabras de aliento, esas palabras de agradecimiento para todos nosotros los que estamos directamente relacionados con temas de educación y que participamos de esta jornada. Para nosotros es muy enriquecedor. Por ahí cuando empecé la carrera de magisterio y me preguntaron, bueno, ¿y tú por qué elegiste magisterio? Tú sabes que educador no se va a hacer millonario, ¿verdad? Y sí, es posible, no vas a obtener de primera mano riqueza monetaria, pero la riqueza que te causa el agradecimiento de tu estudiante, ese recordarte en la calle, el que se acerca a saludar, el que recuerda que de alguna manera lograste generar esa marca en su vida, ese sello, esa huella, y que te recuerda con cariño, no tiene precio, ¿sí? Entonces, eso les quiero dejar en su corazón. También, pues, agradecer a todos nuestros patrocinadores, ¿verdad? En este caso, pues, todos aquellos que de una u otra manera han colaborado con nosotros desinteresadamente, Unión Internacional de Empresarios, Diego Bresler, Mutuo Corporación, La Red Conecta, Conexión Sin Límites RD, Grupo Aper, Radio Dones y Talentos, Jorge Susunaga, Publicidad MCI, la Universidad Autónoma de Andragogía de Miami, el Centro Universitario de Neuroevolución de México, el European Open Business School, el Instituto Internacional del Capital Humano, Negocios con ADN Femenino, a American Coaching CP, a Grupo Psique, a Expansión Training Guatemala, a Hub Radio Empresarial, a Innovación Gerencial, también agradecimientos a Oreca Best Team, a Marcas Personales GT, y por supuesto, a los que directamente también estuvieron organizando este evento, como lo es Redes Estratégicas, Red Master, Orientar, Artu Sik, Mario Zambrano, Zombies con Propósito, PM360, Emotion Master, LEC Computación, y desde luego a nuestra presidente y fundadora de la organización internacional MED2G2.
para mí y para todos los que participamos de este Learning Day, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Tengan ustedes la mejor de las noches. Dios les bendiga, les fortalezca en todo momento y pues nos vemos en el día de mañana, ¿verdad? En el Blue Day, el día viernes, en el Pink Day y el día sábado en el Personal Branding Day. Para todos, un fuerte abrazo, bendiciones desde Guatemala y hasta la próxima.